constitution. Well, you know, we all wanna change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos. Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, se destaca el Plan Platino, considerado muy relevante en cuanto a los sistemas prepagos. Cobertura de salud para mayores de 60 años con 100% de prestaciones en consultas, internaciones, laboratorio y cirugías. 50% de descuento en farmacias y, lo más importante, médico personal a cargo de la historia clínica. Asistencias de urgencias y emergencias a través de la empresa Vital. Para mayores de 60 años, el Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba, 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Mis días empezaran hace un día dos. Me levanto, prendo el radio tranquilo y me pego un baño. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apréndalo. Quisiera pasar mi día viviendo ese loop eterno. Desayuno cada día, café, panceta y huevo. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apréndalo. Que te pasen chicos de espejo. Que retumbe en tus oídos la frecuencia modulada. Estereofónica. A puro ritmo, claro que sí, arrancamos con un nuevo viernes de Basta, chicos. Hoy hasta las 15:30, pero hasta las 15:30 hay plan, hay cumpleañitos, hay pelotero. No se olviden la sorpresita antes de salir y pongan la remera así bien estirada abajo de la piñata para cuando se reviente. Yo soy Lolo Florencia, en el control, puesta en el aire y musicalización, un muy recuperado. Ha sido muy rápida la recuperación. Muy bien, CTV Juan Paredes, más conocido como nuestra Rinitis. En nuestras redes sociales, en nuestros diseños, en el departamento arte, el señor Ulises Jencarrel, más conocido como el chico de fucsia que se corta el pelo con un serrucho. No lo dijimos nosotros, Ulises, no lo dijimos nosotros. Mateo PPP dando vueltas por el éter, y a mi izquierda, hoy muy acompañadita por un maravilloso equipo. Estamos equipo completo para lo que va a ser un nuevo caso de En Intimidad de la mano de Eclipse Sex Shop. Con nosotros el señor Julian Igna, bienvenido. Hola amiga, hola a todos los acechiqueros, y estoy entre dos
Sex symbol. Bueno, no empecemos. Un sándwich de sensualidad y otro pan. ¿Quién es? El maravilloso Pablo Ignacio Durio. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juli. Buenas tardes, Lola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, che, hoy te toca. No solo hasta las 15:30, sino que no hay contra la gravedad. Ay, hoy voy a caminar a casa y me voy a acostar a dormir. Sí. Y me voy a levantar mañana. Yo pensé que nos íbamos de after, chicos. Yo sabía. De after, 3:30. Cuando te vi tan perfumado, yo... ¿Y cuándo no? O sea... Pero, la vida es hoy. Pero para el after hace falta que pase algo antes. Y claro. Trabajar. No, trabajar no es una alegría nunca. No, y ayer tomamos alcohol al aire, porque bueno, si no, de chicos, última, si tomamos sí, ahora, podríamos haber ido a algún lado. ¿Quieren que vaya al Gallego y compro algo? No me digas dos veces. Sí, no nos apures porque sabes que decimos que sí. ¿Un whiskycito por el café? Bueno, atención. Un whiskycito por el café. Pero, por favor. Aparte, porque he tenido, chicos. Es como que mi día ya se debería haber terminado. Estoy arriba desde las 7 de la mañana. No, ¿por qué, Lola? Pero es lo que hace todo ciudadano. Por favor, haciendo lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo peor. Que, primero levantarse. Trámites. Oh. No. Ajenos. No. Pero aunque sea para algo bueno, con una finalidad útil. Sí, seguir viviendo, que está bien. Bueno, todo, que tampoco es gran cosa, ¿no? Todos temas de salud, estamos todos bien, ¿no? Nadie está embarazado, pero ya me encontré con un oyente en el Italia. ¿Y qué te dijeron? ¿Estás embarazada? Me dijeron, me jodes. Le digo, me jodes que... no, le digo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué fue esa la no presunción directa? Porque es completo, siempre es ahí. Así que me ha tocado ya... A ver, yo siento que ya viví todo este día. Estoy como en el día de la marmota, ya empezó de nuevo ahora el día, ¿me entendés? Felicitaciones, Lola. Bueno, no se puede. No empiecen, por favor. Que después esto crece, se filtra, alguien dice, te embarazas, hay que salir a desmentir, y finalmente es un puterío. Desde ya le decimos, en absoluto no, y voy a tomar whisky en vivo únicamente para probarlo. Claro, exacto. Me voy a prender un pucho en cámara. Así me gusta. Lola tranquilos. Florencia, el momento Jorge Lanata de Lola. Sí, claro. Fumando y tomando whisky y apagar el pucho en la taza, me gustaría a mí. Igual un poco Jorge Same. Qué elegante. Sí, que pudiera. Así haciendo el programa. Encima para mí, Jorge Lanata está en bolas abajo. ¿Viste que claro. Se ve de acá para arriba? Para mí también. Es camisinchila el look. Porque aparte él está como tan en otro plano casi. Sí. Está como una, no está ni vivo ni muerto, está en el medio. Es nuestro nuevo Víctor Sveiro. Es como que se va quedando como dormido. Jorge, él sigue durmiendo, ¿me entendés? Como amigo, soy el conductor del programa, pero no importa, no hace falta. ¿Quién pudiera? Felicitaciones, Lola, ¿es tuyo? No, bueno. Basta. Hije de las criaturas. ¿Vos te das cuenta? No, bueno. Esto escala. Es no, yo ya sé cómo termina. Como estuve tanto tiempo en contacto con otros seres humanos y demás hoy por tema de trámites y lo que sea, me tocó aún empeorar esto, que es en un lugar en donde yo tenía que permanecer horas esperando, me encontré con alguien irrelevante pero conocido. A ver. Ay, qué cosa incómoda. ¿Cómo es irrelevante pero conocido? Un hermano de un amigo del colegio de mi hermano. Muy irrelevante. Ay, eso no es un conocido, Lola. ¡Ay, qué infierno! Pero hay que fingir que uno no se conoce y seguir adelante como si nada, vuelta y hablo. Pero es que claro, 3 horas en una misma sala. Ah, había que hablar de algo. Entonces, claro. Y era una persona tan intrascendente, y yo tan intrascendente para esa persona, pero estábamos ahí, entonces obligadamente hubo que charlar. Pero él no encontraste ninguna beta en él que fuese interesante como para tirar de ese hilo, comparando la expresión. Todo lo contrario. Nada, plano, el chato, todo chato, chato. Todo lo contrario. Chato. Me encontré con una persona. Que, bueno, igual me da buen pie para esto. Me encontré con una persona que no cumplía ninguna ley social de convivencia mínima. Mínima. Un loquito. Mínima. A saber. Entonces, ¿qué hice? Me puse a escribir un bloque. No, adelante de él. Que, claro, entonces lo estudiaba y yo lo iba escribiendo. A saber, por si se les olvidó. Como seres sociales, después de la pandemia, capaz que se olvidaron cómo se socializaba y demás, está todo bien. Yo los voy a ayudar. He hecho una lista, a partir de lo que yo viví esta mañana, de cosas que no hay que olvidarse, que son leyes tácitas. Cuando decimos tácitas, Pablo, ¿qué quiero decir? Que nadie las dice, pero todos las sabemos y luego las cumplimos. No. Yo pensé que eran tazas chiquititas. Te agradecemos, Ju. Eso, tenemos un problema con los acentos, que es tácitas y no tacitas. Y ayer descubrimos que eran bíferas y no bíferas. Hay una cosa con los acentos. Me gusta que se ríe así. Porque la mandó el frente al aire. Denunció al aire. Sí, qué sorón. Yo te cuidé. Yo estaba en mi casa, ahí en paños menores, rascándome el huevo izquierdo. ¿Pero por qué todo el mundo en paños menores? Es que está lindo igual y también. Y estaba así,
y de repente escucho que dice bíferas. Sí. Yo me imaginé una plancha con dos lenguas, no yo sé qué. Yo también pensaba que era una cosa tipo una igual, doble plancha, como los pulmones. Eso es bífida. Claro, por eso. Estamos confundiendo todo. No creemos una confusión mayor. Yo digo, ¿cómo bíferas? Y después dije, ¡ah! Está bíferas. Escrito así. ¿Y saben qué? La gente de Salamandras Córdoba no me lo ha corregido, así que hoy leí la bífera. Sí. Hasta que esto eso no es se corrija. A saber... Reglas que capaz que se les olvidaron como seres sociales. No le pidan algo a una persona si es la última unidad que le queda. Yo pensé que esto se sabía. A ver, ¿cómo es? Sí. En un momento yo salgo, no fumen nunca, los peores errores de la vida. Salgo del establecimiento, yo voy a fumar un puchito. Ahí venía el infierno de persona. Qué, claro. Por detrás, onda que yo dije, voy a tener un recreo de tener que fingir que me interesa esta charla que estamos teniendo. Y él te siguió. Me siguió. Oh. Ay, qué pesado. Cabeza por arriba del hombro izquierdo y me dice, ¿tenés un puchito? Y en mi cajetilla... Quedaba el último, ya entendí. No, Dios. No. Entonces, bueno, ¿qué hace un ser de bien? Le muestro, como diciendo, este queda no, uno. Este no se presta, no se da. Con aún su así. Unión, no. Es friends. No. Igual esa es una ley de los fumadores, que los que no somos fumadores no lo sabemos, pero si él es fumador, la deberías re saber. Juli, ponele que era un chicle. Ponele que yo estoy sacando el último tic-tac, Julián. La última papita frita. El último ibuprofeno, lo que sea. Vos, al mostrar que queda una sola unidad, claro, automáticamente cualquier ser... Se sobreentiende que no me vas a decir, ay, gracias por el último tic-tac, te tiro la caja. Chicos, no es tan difícil también, ¿no? Esto es algo que sucedió. Entonces, para todos los demás, si ustedes ven que en una caja con unidades queda una sola unidad... No le corresponde a usted. Ahora, se vale también en todo lo que es, por ejemplo, establecimientos de ropa. Es decir, sí, no llevarse el último pantalón porque andás a ver por cuánto cuerpo anduvo, por ejemplo. Que, sí, que no te, bueno, digan, pará que saco el del maniquí. ¡No quiero el del maniquí! No, hay veces que es peor, Pablo, que vos decís, quiero el del maniquí, es del maniquí. Ah, sí. Es verdad. ¿Por qué? Sí, pero que lo pagó. No, pero necesitamos publicitarlo. ¿Para qué si no lo tenés? Sí, no tenés más. Dame el del maniquí. Igual el maniquí siempre está todo como cosido, agarrado. Sí, también lo tiró de los pelos. No se quita la última unidad de algo que estás pidiendo. Nunca. No pongan excusa en la disculpa. Automáticamente después de que esta persona me saca el último cigarrillo, me dice, ay, disculpa que te saco el último. Pasa que vengo re estresado. Me chupa un huevo. Claro. Igual me sacaste el último. ¿Y cuál fue la disculpa? Era preferir que me diga perdón. Y se diera vuelta y punto, se fuera. Sí, chau. Perdón, soy esto. La excusa. Punto. La excusa es la disculpa. Te pido mil disculpas, pero bueno, vos también haces tal cosa. No, no. Claro. Pedime, la disculpa es disculpa. Punto. Punto y aparte. Después se habla de otra cosa. La excusa en la disculpa. Es raro, sí. Cuasi que es una no disculpa. Lo que pasa es que tenemos un problema. Esto ya lo digo como humanidad. Habla por la humanidad, Pablo Durio. Sí, no, sí, lo digo, sí, como Pablo Durio, lo digo como humanidad. Claro. Perfecto. Que es, nos hemos olvidado pedir disculpas plenas. Sí. Claro. Siempre es disculpame si te ofendí, disculpame, pero tal si cosa. No, si te sentiste ofendido. Claro. Si te sentiste ofendido, es la peor disculpa. Creo que ahí nos hizo mal Mirtha Legrand. Porque ¿por Mirtha Legrand? No, tampoco culpemos de todo a Mirtha. Es que Mirtha, mira, hace siglos que está acá. Decía, tiene una frase muy famosa que es, dice, yo no soy, yo soy rencorosa. ¿Cómo es? No, no me sale. Yo no, mira, a mí, el especialista acá es, o el Nacho Alcántara en Mirtha. Él la sabe, mira. No soy rencorosa, soy memoriosa. Memoriosa. Y esa frase implica que ella no perdona. No, esa frase implica que ella lo recuerda todo. Y bueno, pero sí, si vos perdonas, olvidas. No, Juli. De ningún modo. De ninguna, sí, manera. Chicos. De ninguna manera, porque no existe. Perdonas es perdonar. Hay listo, ya otra, esto no sucedió. Hay otro dicho de cornudo, como el que estamos hablando, sí, claro, que es el de una taza se rompe, vos lo podés pegar, pero le vas a ver para siempre dónde las fue rajaduras, que se rompió. Las grietas. Sí. Las grietas. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, sí. Vos sabés que a mí me encanta mucho cuando los medios de comunicación hacia alguien hace lo que yo voy a hacer, que es, vos sabés que en el Japón, y luego viene una huevada, pero... Ok, en el Japón. Vos sabés que en el Japón, sí, los objetos rotos y vueltos a armar, sí, tienen más valor que los objetos original. ¿Por qué? ¿Porque tienen más experiencia? Porque demuestran la experiencia, el paso del tiempo, que la vida sigue adelante. Tú, una pavada oriental. Además, esas grietas las rellenan con oro, entonces como realzan las grietas. Está muy bien, entonces, está en muy realidad bien. Hay que tener grietas. Hay que ser con una buena vasija rota. Sí.
en la vida. No sé si era esa, pero sí. No sé. Pero, de nuevo, si pide disculpas, la disculpa sí es plena. Es perdón por esto. O sea, no estuvo bien lo que hice. No es disculpa, pero estoy muy estresado. Disculpa, pero tal cosa. No. Me sacaste el último pucho. Y eso no se hace, pero es desde la niñez. Vos tenías los chisitos, los chitos. Sí. Y nadie decía, dame a ver, y es el último. Hasta el nene sin que se lo enseñen. Te dicen, no, te queda uno. Claro, hay algo de bondad mínima, que si te queda uno no te lo voy a quitar. Porque aparte, este buen hombre bien podía hacer 2 cuadras en Italia, ¿no? Encontrar un kiosco y comprarse unos puchitos propios. Y traerme el que me sacó a mí también. Y devolverme ahí. Exacto, ¿entendés? Y devolverte ahí. Aparte, si fuera que te encontraste, no sé, a un amigo. Te encontraste uno que era muy lejano. El menos care. El menos care. Y hablando de esto, que yo estoy siendo una persona de bien, que estoy sacando charla, otra ley que me parece que se puede llegar a haber olvidado la gente, es, si alguien te hace una pregunta que termina, o sea, vos le preguntas, ejemplo, che, ¿qué onda vos? ¿Bien? Sí. Bien, sí, bien, los chicos bien, el laburo bien, nos fuimos de vacaciones, bla, 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 encima extenso, aburrido, sí. Nos fuimos a Torres, nos vamos a Torres todos los años, al mismo lugar, aunque claro. Tenemos plata, ya te habla. Qué sí, largo sí, todo, sí. Y lindo, porque ahí hay una posada y el dueño ya nos conoce, y bueno, viste que la Eri, también ella siempre, también es como bien simplona, hasta le cuesta irse de vacaciones, no. Y bueno, claro, y justo habíamos cambiado el auto, entonces, pero pudimos estirarnos y salió bien. Así que sí, ya tenemos también los pasajes. Todo un infierno que ni siquiera voy a hablar de, bueno, sí. Edítense. Pero encima, esto terminó así, onda. Así que bien. Decime, ¿y vos? Claro, el y vos, exacto. O metes una pregunta en el medio o terminas con claro. Un y vos para que la conversación siga adelante. Sí, es cierto. El nivel, ¿me entendés? Es gente que cree que le están entrevistando. Pero claro, ¿qué vos decís? Decime, ¿y vos? Claro. Para seguir estirando este infierno, en realidad, pero... Pero es como porque si no, el silencio fue como. Y yo soy. Un espanto, chicos. Aparte, te imagino como en esto. Y ya como los dedos casi quemados por lo que quedaba del pucho. Ya fumando la parte de atrás, ¿me entendés? El filtro. Busca del piso buscando, ¿entendés? Es la típica de. Ay, ¿no tenés hambre vos? No. Obviamente tenés que decirles no, vos. O sea. Claro. Que haya una ida y vuelta. Pero es rarísimo, ¿me entendés? Que no esté como sobresabido esto todavía. O al menos yo todavía pensaba que estas leyes... todo esto lo viví yo desde las 7 hasta recién, ¿no? Sí, claro. Y esto que voy a decir, no lo digo como Pablo Duro, lo digo como el censo. Él va cambiando de personaje. Esto es muy representativo hoy. Para mí, el 90% de la gente no sabe hablar. No, bueno, estoy completamente de acuerdo. No sabes llevar adelante una conversación. Claro, no hay forma claro. De que termine bien. No repreguntan nada. Están como así callados esperando que vos hagas todo y que encima escuches ese todo que vos hiciste. Bueno. Y como parece, me quedo en mi casa hablando solo. ¿Querés que te cuente otra cosa completamente paranoicamente loco que pasó? Había una señora en la misma sala que estábamos todos esperando, todos en silencio, todo cada uno en lo suyo, hablando por teléfono con auriculares. No. De esta parte. ¡No! ¡Todavía no me atendieron! Pero ya vamos a pasar. ¿Y la Carla? ¿Cómo le fue? ¿Le dieron el carnet de conducir? Señora. Señora, ubíquese. ¿Qué? ¿Entendés? O sea... Lo bueno de eso es que un poco vos podés chusmear lo que está pasando y rellenar los vacíos de la conversación. Sí. Aunque okay. Eso te alegra un poco, pero es cierto que cansa. Pero hablando de esto de que la gente no sabe hablar, tampoco sabe... ubicar. No, de ningún modo. Ubicarse de cierta forma. ¿O no le da vergüenza a la señora? Aparte, como ella estaba hablando por teléfono con auricular, me miraba fijo. Yo estaba al frente. ¿Y cómo? Porque ella estaba como en la suya. Entonces era, ¿le dieron el carnet? Ah, estamos, sí. No, creo que van por el 86. Que encima no parpadeaba ella. Ay, qué incómodo. Y con el otro hombre fumándose mi último cigarrillo al lado. No, la verdad, un martirio. Son cosas que esto sigue. Que reglas tácitas que me parece que hay que volver a decirlas de esta forma porque se han olvidado. Si alguien te muestra una foto del celular, sí. Ese celular permanece en la mano. Esto, ay, sí, por en favor. La mano de quien es el dueño y de ninguna forma es un. Mirá, sí, acá este es Benito, el perrito. A ver. Metiendo dedos, haciendo para... Sí, claro. Y medio para el costado, como bueno, para ver bueno. Si hay otra. Y vos decís, ¿te va a pasar? Sí. O te agarran el celular. ¿Qué son loquitos? ¿Cómo me agarra mi celular? ¿Entendés? Yo debo decir que yo agarro celulares. No, Pablo, no. Pero no. Porque a veces la persona, el reflejo no me deja ver bien. Bueno, es como, apuntame bien la mano. Por eso, el nivel de lo invasivo que es, onda...
Acá estábamos en... A ver. ¡Ay, qué no. ¿Dónde es esto? No me agarren el celular. Aparte, no me chumes por el costo. No sé qué hay. Claro. Te vas a encontrar con cosas y te vas a sorprender. Va a ser súper incómodo para todos. ¿Pero de qué se va a sorprender uno a esta altura de la vida? Bueno, por eso no sé si tengo ganas de que el hermano de un ex compañero de mi hermano me vea la teta. Eso es cierto, bueno. Y encima una teta, no es momento. Una teta. Además, hay una. Una teta sí, de la tele. Así, que se relajada. Abajo del axila. Pero, además, hay una ley de basta chico. ¿Por qué te sacaba esa foto? Arranquemos por ahí. Okay. ¿Qué andas haciendo? Y manda la foto. Y hay una teta axilando. Bueno. Hay una teta exiliando. ¿A quién le manda la foto, Florencia? Cuídate un poco. Pero no me toquen el celular. Eso no se hace, chico. Hay una ley de basta, chicos, que tenemos que vernos el ano. Ah, sí, eso sí. Ah, eso me lo dijeron y no entendí entonces, a qué apuntaba la ley, pero... Entonces, exactamente como es suena. Eso, okay. Simplemente sí. Eso. Entonces, capaz vos estás pasando la galería y ves una foto de mi ano. De agosto, sí. De tu ano. Claro. Mi ano en agosto. Chicos, véanselo, no puede ser que... Todos los meses que hay que vérselo. Claro. Y guardar un registro acabado. Sí, lo gracioso es cuando Google Fotos, viste, te arma un videíto. Sí. El videíto del ano. Un ano animado. Sí, sí, bien. Sí. Confiale embudo y lo haces así, grande. Che, ¿qué es un pozo negro? No, pero ¿por qué? Bueno, eso, saliendo un poquito de la temática... Porque no puede ser que tengamos una parte del cuerpo que no nos conozcamos. Que no estén las manos, te las miras todo el tiempo. Bueno, pero tampoco te ves tanto el pupo. Y sin embargo no estás proponiendo que nos veamos el pupo. Te ves bastante el pupo, Pablo. El ano no como tenés el idea. El pupo por dentro no sé cómo es. Si yo te pregunto ahora, vos, si yo te digo, ¿cómo es tu nariz? Sí. Vos la podés describir. Mi nariz así. ¿Cómo es tu pelo? Yo te digo, ¿cómo es tu ano? ¿Cómo puede ser que no sepas? Es muy difícil también describir un ano. No, el lenguaje no tiene suficiente vocabulario para describirlo. Yo sé cómo es el mío. Yo también. A ver, describilo. Así. No, eso no es una descripción. No es cierto, eso no es una descripción. Yo pensé que le ibas a decir más. Puedes hacerlo de nuevo, pero mirando a la cámara para que la gente en YouTube lo vea. No. Es raro. Yo pensé que ibas a decir más. Bueno, viste, cuando inflas un globo y le haces el nudito, lo que ves ahí es bastante parecido. Es cierto. O cuando pisas una araña. Bueno, en fin, chicos, no nos vamos a desviar. Si alguien te muestra una foto o algo en el celular, ese celular permanece en la mano de quien lo muestra, del dueño, y no se pasan fotos. O de última te preguntas, y está mal preguntar, porque te dicen, ay, ¿puedo ver más? ¿Y qué te, si te digo no, claramente sabes que hay una foto de teta exhibida. Claro, bueno, o sea, ¿por pero... qué no? ¿Por qué te reís? No, porque estoy pensando, pero... ¿Qué es lo más vergonzoso que tenés? Vergüenza. Y no me da tanta vergüenza, perdón por lo que voy a decir, pero yo vivía con un viejo, yo le limpiaba la caca al viejo. Sí, entonces, bueno. En ese momento hay cosas que a mí ya no me parecen tan como, uy, un ano. Sí, o sea, por el he pasado la mano por un ano con caca de un viejo, bueno, digo. No, pues, bienvenidos a todos. A todos los que están almorzando, un saludo. La gente que está comiendo también. Esta es la tonalidad, al parecer, del programa. Entonces, está bien, pero eso no es más vergonzoso para el viejo. Y ya no estaba casi en este mundo. Ah, bueno. Entonces, qué bien, qué cómodo también que te pase. Bueno, a mí todavía tengo ese tipo de pudores, entonces prefiero evitarlos. Bien. Y hay dos más que no se trataron de este ser infernal. Ay. Que me tocó, es que comparta la mañana conmigo. Manda un beso, porque seguramente te escucha. Por lo tanto, escuchando la radio, le mandamos un beso. Se acordó de vos y dijo, ah, mira, es cierto que tenía un programa, esta negra, a ver, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar hoy, sí, fantástico. Hola, Eri, no sabía a quién me encontré. A la hermana de Víctor, la quinta voz. La veamos, lo pongamos en el tele y lo veamos todos juntos. Ay, no, en familia. Eso es enorme, salgan más, porque no están sabiendo. Y dos cosas que no tienen que ver, una sí con el establecimiento, leyes absolutas. Si hay cepillo en un baño, úsenlo. No dejen su paso por un inodoro. Ah, es cierto. La frenada, la famosa frenada. Acá en la radio, bueno, así lo sabremos, ¿no? Sí, acá te hacen pinturas repuestas. Mapa mundi, dejan, sí, sí, sí. ¿No? ¿Sabes qué es raro? Siempre cuando entro al baño y veo algo así, digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Porque aparte, tampoco es que es un baño que te invite a sentarte de ningún modo. No, para, o sea, nada. Alguien transgrede la ley social de no sentarse en ese baño, que no es para sentarse, sí. Hace lo que corresponde y luego se levanta y se va. El baño de la terminal vieja es el Hilton al lado del baño de acá. Pero al parecer la gente se ducha. Se relaja mucho. Increíble. Sí, en el baño de la radio particularmente hay cosas como el oyente que contó que se agarró la oreja con la puerta del auto, que uno dice, ¿cómo? Bueno, hay veces que uno entra al baño de la radio y dice, ¿cómo? Esto ni a propósito. Sí, sí, sí. Bueno, y recordemos que gente de esta radio que no tenía baños en la casa y venía aquí es verdad a hacer sus necesidades. Se agarraba su motito y su auto
entraba, porque acá la puerta siempre estuvo abierta durante una época muy larga, y hacía sus necesidades y se iba. Sí, esto va a empeorar, Pablo. Sí tenía baño. Alechu tenía un gran departamento. ¿Y por qué venía acá a hacer...? Porque extrañaba. Le gustaba, pero estaba re... Alechu, mi amor, un beso grande. Besito que debe estar bien echando. Del todo. Alechu. Claro. Alechu una vez lo mandamos a hacer unos mandados, le dijimos a la Plaza de España y él repitió y dijo, ¿es la rotonda esa grande? La rotonda esa. Bien, 22 fantástico. Años. Preguntó dónde estaba. Pasa que acá es cierto que tampoco pusimos nunca un pero a la hora de contratar gente. No, de ninguna manera. Y el último, y este no tiene que ver, es para una amistad en sí. Si alguien te cancela un plan, vos sos el encargado de rearmarlo. Sí, amiga, sí. ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Cómo es eso? Yo tengo un plan con una amiga. Mi amiga me manda, che, al final no voy a poder porque se me complicó con tal cosa. Bueno. ¿Cuál es la nueva fecha para este plan? O sea, ¿cuál es? Tiene que cerrar con una nueva proposición. ¿Qué tengo que volver a mandar? Yo pongo, ¿y entonces cuándo vamos a ver Deadpool? Saca las entradas para cuando puede. Organizame. Bien, si no cancelas, rearma. Esa es una señal cuando, viste, estás chamullando a alguien y querés concretar una cita. Y vos decís, bueno, vamos el viernes a tomar algo a tal bar. Y después llega ese día y te dicen, che, al final no puedo. Bueno, y vos te quedás sin saber qué, claro, cómo sigue ahí, la trama. Corresponde que la otra persona que cancela te diga, che, no puedo el viernes, pero puedo el sábado, listo. Se soluciona. Es que totalmente. Igual también ahí hay un mensaje. Obvio, che, hay un mensaje. Al final no voy a poder. Date punto. Cuenta. Amigo, date cuenta. No te atraigo en absoluto. No querés verme y demás. Son ciertas reglas que pienso que son necesarias recordarlas. Uno piensa que las sabemos, como pon el guiño. Si estás en una escalera mecánica y vas a estar parado, ponete a un costado. Ay, cosa que si alguien quiere pasar caminando, la escalera mecánica es para agilizar el tránsito. Entonces no se quede al medio, ¿me entendés? Así, de la escalera mecánica. Póngase a un lado. Especialmente en terminales y aeropuertos. Por favor, respeten eso. Bueno, en eso sí. Y en cualquier escalera pública. Para momento. Vos sos un inadaptado de la sociedad. Al final, un loquito. A ver si entendí bien. Sí, claro. Ustedes quieren que yo, que estoy en una escalera mecánica que hace la función de subir por mí. Es la gracia. Es que yo me quedo parado y ella me traslada. Usted quiere que yo me corra para que ustedes suban caminando por la escalera mecánica. Hacia la derecha. Vos tenés que estar, si vas a estar quieto, vos tenés que estar a la derecha. La derecha, Pablo. Pero en la izquierda avanza. Se sabe. Acá lo que están mal son ustedes. No, que quieren, no, es una regla normal. Caminar por la escalera mecánica que se hizo para no caminar. La escalera mecánica se hizo para agilizar el tránsito peatonal. Para agilizarlo, no para esta parte que ya te veo que sos vos. Te estoy viendo. Al medio encima. Así, sí. Al medio. Exacto. Sí. Y toda la gente atrás. Exacto. Claro, movete. Eso soy yo. Y a veces voy jugando con la cinta con la mano al costado. No, pongo un piecito para que ir arrastrándolo así. Y no. Y este debe jugar encima del lado izquierdo. Un escándalo. Vos vas en una escalera, o sea, estás subiendo en el Olmos. Claro. Y vos si vas subiendo, ¿vos subís por el medio, por donde se te pinta? No, subo exactamente por el medio. Se sube la por cara la de sorpresa derecha, de Pablo. No, Pablo. Lo puedo creer. Pero ustedes están equivocados, porque si ustedes quieren hacer este juego, vayan por la escalera normal. Pero en la escalera normal tampoco sabes usarla, Pablo. No sabes usar escalera. ¿Qué es esto? Que es una llanura, es tu vida. Yo por la escalera subo por el medio y bajo por el medio como si fuese la reina de Inglaterra. En el medio no tiene que haber nadie en la escalera. Nadie. Se sube por la derecha, sí. Se baja por la izquierda. ¿Qué puede llegar a ser el medio? ¿Los padres que tienen que subir cochecitos? Ok, eso queda para los del medio. Si no, dale. ¿Qué sigue? ¿Pedirle al paralítico que se levante y camine? Porque vos querés usar la silla de claro. Que se ubique bien por donde va también. Son cosas que se piden. Bueno, educando a Pablo terminó siendo esto porque nosotros pensamos que eran leyes que todo el mundo sabía y claramente no. Evidentemente nosotros nos juntamos mucho, por eso pensamos parecido, pero hay acá tenemos no un loquito. Estoy de acuerdo. Con la del teléfono no estoy de acuerdo. Y con la de escalera mecánica, ¿vos querés que yo camine por la cosa mecánica? Sí, claro, es para agilizar. Si no, ¿querés estar parado? Ascensor. No. La escalera es para subirla. Y pero sube sola, Florencia. No, pero por favor, qué cosa difícil. ¿Sabés a qué me hizo acordar? La gente que entra a un baño público y vos ves que hay uno ocupado y se pone al lado. ¡Elija otro! Es verdad. ¿Por qué no estamos viendo los tobillos? Andate lejos, andate lejos. Si hay otros lugares, es que infierno, ¿me entendés? Y en los mijitorios también. No, ustedes que son varones, esto que se ve en las películas, que vos estás haciendo pis, todo vacío y entra alguien. Sí, se corre así para allá. No, cuando alguien entra y hace eso es porque está buscando otra cosa. Es una tetera. Si no te pones mal, claro. Bueno,
ciertas cosas que me parece... Uy, el escándalo acá. La escalera mecánica no está diseñada para que se camine, porque los escalones son muy altos. La que está diseñada está. Para caminar son las que son planas, como la del Hiper Libertad o la de la Terminal de Córdoba. Soy ingeniero civil. No me pongas la chapa. Hookers. Bien. No me pongas la chapa. Esto lo vamos a investigar ahora en el Mira, los ingenieros pueden ser hacer las cosas muy bien. Bueno, Juli, no nos pero cabe. De reglas sociales... No tienen por qué saber. Y saben poco, eso es cierto. No sé. Igual si aquel hombre tiene razón. Ustedes quieren ir hacia atrás el invento. Esto sirve para tostar. No, voy a hacer un fuego con leña y lo voy a tostar a mano. ¡No te compren la tostadora! No es así. No es así. Y un escándalo acá, ¿eh? Ya vamos a hacer una encuestita ahí en YouTube, así la gente entra y vota. Hacete la encuesta. Ahí vamos hasta las 15:30. Hoy tenemos casos en intimidad de la mano de Eclipse Sex Shop. Hoy hay premios, claro que sí. Y hoy están los vouchers del Disneylandia de los adultos. Estamos hablando de Eclipse. Por supuesto, en un ratito vamos a estar repasando las ofertas semanales y la cajita esta del amor que ellos nos arman todas las semanas con los productos que sí. Les parece que nos hacen falta. Bienvenidos a Basta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta, chicos, por las sucesos. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. ¿Tenés menos de 30 años? Conocé nuestro Plan Joven. Podés acceder a los mejores prestadores y a nuestro centro médico propio, 5 seguros y con turnos dentro de las 24 horas. También, servicio de emergencia y autorizaciones online y más. www.medicalmedicinaprivada.com o WhatsApp al 351-803-4715. Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Cooperativa Horizonte está de festejo. Con motivo de su 42 aniversario, Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto, totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas. 42 años, 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total. Sobrados motivos para festejar. Estamos de feliz cumple. Horizonte, los pies sobre la tierra. En Saniplas, facilitar tu experiencia de compra también es nuestra especialidad. Ahora podés financiar los materiales para tus instalaciones con Naranja X, con el plan 4 cuotas sin interés al mismo precio de contado. Sí, en 4 cuotas sin interés para que tus proyectos nunca se detengan. Saniplas, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Cuidado, cuídate. El monóxido mata. El monóxido asfixia. No dejes las hornallas ni el horno prendido. No duermas con el brasero. Los braseros no deben estar adentro de las habitaciones. Mantén los ambientes ventilados siempre. Ten mucho cuidado con las estufas con garrafas. Siempre debe haber corriente de aire por la casa. Es preferible que te abrace una bufanda adentro de la casa a que nunca nadie más pueda volver a abrazarte. Cuida tu vida. Cuida los tuyos. Córdoba Capital. Estudio Jurídico Dr. Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional.
Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @tutuautomotoressas o vení a Avenida Sabatini 4290. Tutú Automotores, ya nos conoces. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acércate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. En Clínica Santa Lucía somos todos especialistas en ojos. Solo nos dedicamos a tu vista, con oftalmólogos de mucha experiencia y avanzada tecnología para diagnosticar e intervenir con excelencia. En un abrir y cerrar de ojos vas a ver la mejor solución. Pedí tu turno en santalucíaclínicadeojos.com.ar. Clínica de Ojos Santa Lucía, Santa Rosa 1185. Ya vas a ver. Fábrica de envases Robert Pack, todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack, 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Para esta temporada de invierno, adelantate al aumento de tarifas con Salamandras Córdoba. Tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. ¿Buscas calefacción sustentable? Buscas Salamandras Córdoba. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Frenar Repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados. En Zona Sur, Frenar Repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación YPF. Conoce más en @frenar-repuestos. El gobernador Martín Yarlora anunció la construcción de 30 nuevos polideportivos sociales para diferentes barrios de Córdoba capital. A su vez, junto al intendente Daniel Pacerini, firmó el convenio de traspaso de la administración de estos espacios a la municipalidad. En ese sentido, Pacerini afirmó: por eso estos polideportivos son sociales, porque son deportivos, son culturales, son puntos de encuentro. Yarlora destacó: nuestra misión es que Córdoba, los clubes no paren. A los actuales los vamos a ayudar a seguir. Y con esto lo que estamos haciendo es sembrar. Estamos sembrando clubes, estamos sembrando deportistas, estamos sembrando deporte y estamos sembrando valores. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Campo Argentino, carnes premium, ahora también verdulería. Campo Argentino, le damos pelea a la inflación. Campo Argentino, consulta nuestras ofertas semanales en nuestro Instagram, @campoargentinoCBA, o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa.
Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 o visítanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud. Estás en nuestros planes. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Los Saordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Saordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por los sucesos. Las búsquedas de Rinzi, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver dónde vamos. Nosotros agarramos la mano, Rinzi. Bien, rara la búsqueda, pero está bien. Está bien. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal oficial de YouTube. Recién tuvo hipo, pero ya estamos, ¿eh? Sucesos TV. Ponen like al vivo porque se pone muy nervioso Pablo. Si no... Like al vivo, es todo lo que voy a decir porque después, así que, like al vivo. Es hoy, ¿eh? Es hoy. Sí, era o producir un programa o agarrarse la huevada que yo dije, porque trabajar nunca es una buena idea. ¡Pablo! Bueno, ya te grababa, así que ahora ya está. Te mando un beso. Like al vivo en Sucesos TV, nuestro canal oficial de YouTube. Y más allá que sé que él está bien, sí le quiero preguntar a Pablo una cosa. Pablo, ¿tuviste hace esfuerzo? La verdad es que sí. Ya puede ser que no ves tan nítido. Vos sabés que no te quiero mentir, tengo que decirte que sí. ¿Necesitas acercarte o más luz para leer? Me parece que sí, ¿no? Sí, y mientras antes vengas a vernos, Florencia, más fácil será resolver tu problema. En Clínica de Ojos Santa Lucía te damos un turno con rapidez y la mejor solución. Pedí tu turno al 351-421-5543, 351-421-5543, o te esperamos en Santa Rosa 1185, atendemos prepagas y obras sociales. Santa Lucía, Clínica de Ojos, salud a la vista. Y dejen de ser ciegos, chiquis, ya, vayan, tiren esos bastón blanco para otro lado. Sí, chau los bastones. ¿Hasta cuándo? 153-506-360, charlábamos un poco de ciertas reglas sociales tácitas que, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? No está. Un aplauso para la reflexión del día. Hasta que llego. Y a todos los oyentes les decimos que vayan a YouTube a votar la encuesta de la escalera. Repetí de que estábamos en la encuesta ponemos de que si estás en una escalera mecánica, uh-huh, subiendo preferentemente, si te quedas quieto o avanzas. La gente no sabe usar. Hay mucha gente que, la mayoría creo que se quedan quietos. Chicos, se llama escalera mecánica. Se creó para evitar que uno haga el esfuerzo de subir los escalones. Se creó para agilizar para ir más rápido. La sociedad. ¡De ningún modo! Todo está hecho para el consumismo, para llegar antes al laburo. Es para que esto sea de velocidad en el tránsito de los peatones. Pero bueno, así estamos, con gente que se lava los dientes y no se pasa el cepillo en la lengua. A ver... Pablo, ¿te pasas el cepillo en la lengua? Sí, claro. Bueno, por favor. A ver. Hola, Pablo, Juli, hola. Mira, Lola, que nosotros te aguantamos todas las pavadas que decís. Gracias, Lola. La escalera mecánica, ahí es indiscutible que estás equivocada. La escalera mecánica es para pararse al medio y esperar
a que la máquina haga todo el trabajo. No, chicos, de ninguna manera. Si Dios quisiera que yo camine, no hubiera inventado un sistema de traslado. Punto para Dios, dicen acá. No sé, chicos, no sé si es así. Hola, Basta, chicos. Oli. Buen viernes para todos. El que sube corriendo la escalera mecánica es el mismo que en la cinta transportadora de los aeropuertos. Va caminando mucho más rápido. Está hecha para eso. Claro. Para que no camine, la cinta te lleva. Chicos, está hecho para llegar más rápido. Y más que todo en un aeropuerto, para no perder vuelos. Claro. No, chicos. Está para ir apurado en la cinta. Están equivocados. Chicos, si van a pasear, no suban a la cinta. Son desesperantes, viejo, ¿eh? Qué difícil. Encima ganó. Me quedo quieto con 78%. Bancamos. A ver, estamos entendiendo que están votando porque ustedes hacen eso. Pero si lo piensan, ¿no tiene sentido lo que estamos diciendo con Julián? No. Yo lo pienso y no tiene sentido. La única forma que está permitido caminar en una escalera mecánica es que si vos querés jugar a bajar cuando la escalera sube. Eso está permitido porque es un juego. Ay, esta gente juega en las escaleras mecánicas. Julián, me da... Me hiperventilo. A ver. Esto lo banco al otro. Ay, como le he puesto a Pablo. ¿Al otro? No. Si vos querés caminar, la escalera anda por la que no se mueve. Sí, claro. Déjame a mí, gordo vago, que quiero que me lleven para arriba. Así estamos. Pablo no sabe usar la ciudad. Sí, no sabe usar la ciudad. ¿Cómo no sabe usar la ciudad? No sabe usar la ciudad, Pablo. El concepto ciudad, ok. Pero, o sea, a nivel ciudad no sabes. Vos bajás de un ascensor y bajás antes de que la gente suba. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando hay una puerta automática, ¿ustedes la abren con la mano? No. Se paran en la puerta, la puerta se abre y ustedes entran. De hecho, está hecha para que vos entres más rápido. Sí. Está hecha para que te Hay muchas puertas mecánicas que se abren demasiado lento, pero a mi gusto. Me gustaría. Yo les hago señas. Sí. ¡Ey! Dale, va. Abra. Se dan cuenta cómo hemos llegado a la conclusión que es que ustedes tienen un problema. ¿De ansiedad? Claro. Galopante. El ascensor, si no. Yo al revés. Tiene que ser una emergencia para que me suba un ascensor. Pierdo tiempo. Sí, tal cual. Déjame de joder. Bueno, el ascensor. Llegar tan rápido. Chicas, el ascensor de shopping. Sí. El del nuevo centro que te habla la Gaby Tecio. Ay, lentísimo. Va súper. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron eso? Ay, te saludo un montón, la Gaby, y la amo, ¿no? Pero viste que. Bienvenido a Nuevo Centro Shopping. Estás en la planta baja. Aquí podrás disfrutar de juegos. Qué largo todo. De comida. Y tú decís, camino. Claro, te conviene ir por la escalera normal. Camino, Gabriela. Una ley también tendría que ser. ¿Qué tal? Me llamo Miguel Ángel. Hola. Es que Este es Miguel Ángel, sí, me parece que sí. Qué miedo. Ay, qué miedo. Hola, Miguel. El que perdió. Bueno, no digas así. Pero cagó perdiendo. No recuerdo. Participó. Perdió por uno encima. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Tendrían que también no juzgar a una persona. Es todo lo que imaginen en la foto. Por lo que ven, como hicieron ustedes ayer conmigo. Me juzgaron, me trataron de un viejo de 70 años. Yo sé que me iba a acostar a las 12 menos 5 de la noche en la Navidad. En la Navidad eso estuvo de más. No es así, primero que todo. Tampoco soy camionero. No. Ni tengo pelo en las manos. ¿No? Es más, yo soy chofer de una empresa de transporte de pacientes crónicos. Trabajo llevando chicos con discapacidad. Bueno, Miguel, qué bien. Así que eso sería una buena ley también. Sí. No juzgar a una persona por lo que escucha. O por lo que ves de esa persona. Yo estoy completamente de acuerdo, señor. Yo estoy completamente de acuerdo con Miguel. Una ley también tendría que ser. Me mandó dos veces el audio. Miguel, estoy de acuerdo con todo. Y corta todo, Rini. Y quiero que los oyentes le pidan disculpas a Miguel. Porque estuvieron mal ayer diciendo todo lo que dijeron. Todas las pelotudeces que dijeron. Yo dije, Miguel, un buen hombre trabajador, etc. Exactamente. Claro. No me quisieron escuchar. Yo lo único que dije, Miguel, y que permitíme disentir, vos sí tenés pelos en las manos. Porque estoy viendo tu foto. Y sos un señor. ¿Tiene foto de las manos? No, pero ya vos ves la ceja y te das cuenta que eso no es cejón. Pero no es algo malo eso. No es malo, Miguel. Aparte, en el Basta, chicos, si no se cagaron de risa de vos. No, pero de Miguel no hemos sido nosotros. No, de Miguel yo jamás he dicho nada. Han sido los oyentes. Los oyentes. Así que cada vez que participen le piden disculpas a Miguel. Y Miguel, te esperamos para el Rocco cuando quieras. Sí, exacto. Pero por teléfono, no es que te esperamos acá. No, de ninguna manera. Una ley que dice que hay que juzgar todo el tiempo. Dejémonos de hacer los boludos y juzguemos. Si para eso estamos, para juzgar por lo que vemos, por lo que escuchamos, parece, por lo que creemos, por lo que nos imaginamos, juzguemos. Bueno, pero no a Miguel. Tampoco. No, a Miguel. No quiso jugar él con nosotros. Con esa voz está clarito que Miguel tiene pelo en la espalda. No. Chicos, bueno, había que pedirle disculpas. ¡Basta! Así no llegamos a ningún lado.
Pídanle disculpas a Miguel. Era, como dijimos en el primer bloque, perdón y punto. Perdón, Miguel. Exacto. Es más, a partir de ahora, hasta las 3:30, todos los mensajes deben arrancar con perdón, Miguel, y luego el mensaje. Perdón, Miguel. Me gustaría participar por claro. Perdón, Miguel. Así quiero que sea hoy, ¿eh? Miguel Ángel, chupamos huevo. No, chicos, no ayuda. Jugando a la gente por anticipado se ahorra un montón de disgusto. Y Miguel, yo no te voy a pedir disculpas. Pero no. Sos un viejo más amargo que sopa. No. Al final. Aparte, el que trabaja haciendo una obra de bien para todos. Es cierto. O sea, es una gran persona. Gran persona. No lo hace gratis. Bueno, lo hace. Claro, pues lo tiró también como diciendo estoy salvando el mundo. Bueno. Claro, bueno, pero le pagan para hacerlo, está bien. Una arriba del otro. A ver. Pero no saben qué programa está Miguel. Ay, te amo. Nunca jamás nos vamos a criticar a otro. Audios largos, audios cortos, una trastornada, la chirluda, o sea, todos. Todos pasan por el bullying. Sí, es cierto. Vaya a quejarse y ofenderse otro lado, pa. Perdón, Miguel, yo una vez estuve en tu lugar. Me agarraron para la cagada los oyentes. Ahí está. Y sé que es feo, así que yo te pido perdón, Miguel, dice. Muy bien, es de la gente bien. Que necesitamos. Bien, porque Miguel ya me mandó otro audio. A ver. Qué difícil. Yo a mí me gustaría irme una semana de este programa sin que sea un quilombo tras otro. Qué difícil. ¿Podemos hacer una cosa la semana que viene que sea una semana de paz? No, sí, por favor. Póngame un grabado. Directamente. Cuando estaban diciendo lo que estaban, quién iba a ganar el Rocco, yo estaba frente a la radio. Estaba cruzando por frente a la radio. Mira vos. Nuevamente soy Miguel. No, bueno, Miguel, pero bueno, no tuvimos que ver con que pierdas tampoco. Mira que la del CONICET no jugó a la altura del CONICET. Sí, la verdad que no. Estuvo medio ahí, muy regalada. La risita te ganó por uno, Miguel. Lamentamos que hayas estado. Estás con la gente que transportas al frente, tipo con balizas. Perdiendo el tiempo. Para ver si gano en el Rojo. Ahora no se muere nadie. Se quedan ahí. Amamos, Miguel, pero. Claro. Pero Miguel. Bueno, no nos culpes tampoco nosotros. Y la próxima vez que vengas a la radio y estés parado en la puerta, así amenazantemente, aunque se alcanza una factura, algo. Sí, sí. Y recuerda que se mudó la radio. Estamos en Carlos Paz. Estamos en la zona de Costa Azul. Así que por las dudas. Hola, Miguel, perdón. Ahí está. Bien. Pedimos perdón. Ahí está. Pero si no te la banca, no escuches el Basta Chico. Bueno. No son formas. Miguel, papá, escúchame. No. ¿Qué sintoniza? ¿Te habla radio? Acá bulinea no. todo el que se active. No. Y en el caso tuyo, Miguel, discúlpame. No te voy a pedir disculpas, pero sos amargo como culo. Pero no digas. No. Iba, volvía. Disculpame, no te voy a pedir disculpas. Se sintió mal, Miguel. Miguel, ¿y si te anotas para Eclipse? Ahí está. ¿Un vouchercito? Sí, alguna cosa ahí. ¿Te interesa? Tengo audio de Miguel. Oh. Esto no va a ser fácil. No ganamos para ti. Novelas. Y me río de mí mismo. Me río de mí mismo, dijo. Ah. Sí, se ríe de su mismo. Chico, sí, no, se nota que se está riendo. Pero en el viento, que cierre la ventanilla porque los chicos pasan frío atrás. En este momento. Subí un poquito la ventana. Si ustedes que me pasa, ustedes me avisan. Se te vuela uno. Miguel, por favor. Yo a veces me dejo llevar, ustedes me avisan. Pobre Miguel. Adelo, lo cagaron para darme el rosco. Porque él dijo Mitre en una de las respuestas y. Pero ahí nomás dijo otra respuesta, pero. Claro. En general, lo primero que larga la boca en el rosco. Sí. Así que, pobre Miguel. Cagaron. No lo cagamos, pero bueno. La verdad, y de corazón quiero pedirle totalmente disculpas al señor Miguel. La verdad es que los prejuzgamos y pensamos que era una cosa, y al final no, resultó que es un pelotudo. No, de ninguna manera. Pero venía bien el audio, ¿por qué son así? De ninguna manera. Chicos, ¿a qué Miguel hay que pedirle disculpas? Recién me subo el auto. No, usted por las dudas manda un audio y diga perdón, Miguel, y listo. Perdón, Miguel. Hola, Miguel. ¿Sabes qué? Anda este lado. No. Se tranquiliza. Perdón, Miguel. Ahí está. A mí lo que me extraña es que seas tan buena persona e infundas miedo. Tengo un poco de miedo. Claro, un poquito. Claro. Uno se siente como querido porque es un buen hombre y al mismo tiempo amenazado. Sí. Miguel, ¿sabes qué me interesa saber? ¿Cómo usas vos la escalera mecánica? Ah, ahí está. Muy eso bien. Está bueno saberlo. A ver, Miguel, me gustaría saber cómo usas la escalera mecánica. O que nos cuentes un poco más de vos, porque capaz que sí, hay mucha gente acá, no yo, que se armó como una imagen tuya. Un prejuicio, así, ¿me claro. entendés? De tipo Shrek. Es verdad, medio Shrek. Pero no yo, es lo que leía. No. Y capaz que nos van a decir, no, en realidad
Soy una persona, me encantaría las plazas, me gusta mucho el asado. No, y quiero también a favor de Miguel, que la gente en YouTube le está pidiendo disculpas. En YouTube. Hay un hashtag que dice perdón Miguel. Perdón Miguel, sí, Miguel, mil disculpas. Faltaba más. Miguel, vamos a comer un chori al parque, claro, dice la gente, claro. ¿Qué claro. música te gusta, sí, Miguel? Yeah. ¿Cómo, cuál es tu hobby preferido? Contanos, tengo audio de Miguel. Bien, a ver. Como toda persona normal, me paro a la derecha y que quiere estar apurado, que esté apurado. La vida hay que vivirla, no correrla. ¡Miguel! ¡Muy bien! ¡Bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien! ¡Bien, Miguel! No, y me gusta, el mensaje del final fue amorosísimo. Ni un Miguel menos, ¿eh? Nos vamos con una enseñanza de vida, chicos. Así que Miguel Lives Matter, chicos. Sí. No, basta. Me tranquilo, hermano, amigo Miguel. Andásete la... No, no, no. Hola, chicos. Buen día para todos. Hola, tal. Buen día desde aquí, desde Radio María. Queremos enviarle nuestras disculpas extensas hacia Miguel. Claro que sí. Miguel, esto lo basta, chico, amigo. Bullying. No se le ría. Bullying, porque somos negros. También no, no. Esa risa no estuvo bien. Miguel es re blanco, ¿eh? Eso es cierto. Yo vi la foto. Yo vi la foto. Perdón, Miguel. Bien. Che, gracias, Julian, por tus recomendaciones. He visto The Mole, me fascinó. Mirá, y también, bueno, nada, son geniales los tres. Y Pablo, ya te estás, viste, perdiendo la chaveta, ya te estás uniendo, ya sos basta chiquero, ¿eh? La chaveta. Nosotros no queremos decir que esta noche le dedican un programa de televisión entero, porque no está bien. No lo queremos decir. Para, si nos juntamos esta noche para verlo, el programa. Sí, pero no, es que Pablo no quiere que lo digamos al aire. Nos juntamos unos chupitos. Ustedes tengan en cuenta que yo arranco sensato y digo, no nos mezclemos, porque yo tengo una vida paralela a esto, que es una vida seria. Exacto. Pero si vos me tirás 2 segundos en la lengua, yo empiezo. Claro, y después un peligro. Entonces, por favor. Miguel, yo recién agarro la radio y no sé ni de qué están hablando, ni quién sos, nada, pero perdóname, loco. Ahí está. Ahí va. De corazón. De corazón, ¿eh? Miguel. Esto es como caminar en el barro con traje todo blanco. Al principio te salpica y decís, uy, me ensucié ya. Después te tirás barro solo, minero. Bienvenido al batachiquene. Qué buena explicación. Sí. ¿Hace cuánto nos escuchás, Miguelín? ¿Te le gusta que te digan Miguelín? Quiero saber más. No creo que le guste que le digan Miguelín. Yo diría Miguel o Miguel Ángel. Quiero saber más de Miguel. Perdón, me está grabando audio. Tengo audio de Miguel. Miguel, ¿qué música escuchas? No, y que nos diga también si tiene apodos. Me gustaría saber si le dicen Miguel, Miguelito. Claro, Miguelito. A lo mejor la mujer le dice Osito Mío. Michael Angel. Claro. Chanchito. Claro. A ver. Miguelín. Desde que su abuelo tiene la radio, los escucho a ustedes. Uy. Ya es cada vez más amenazante el tono, ¿no? Es que claro, tiene el recuerdo vivo de tu abuelo. Sí, como tanta gente. Mi abuelo, estoy escuchando. Mi abuelo, sí. El abuelo mismo. Que tu abuelo, si estaría acá, nos echa a todos. Ah, chico. Hablen por ustedes dos. Mira, Pablo. Te lo digo que no hubiese sido. Ha sido hábil en irse este hombre, ¿no? Miguel, I'm sorry. I'm sorry, Miguel. Muy bien. I'm sorry. Están muy apenados. Miguel, a ver. Esto no es para caliente, Miguel. Ay. Porque acá el que se enoja es el que pierde, Miguel. ¿Sabes cuántas cosas me han dicho? Me han dicho gorreado, me han dicho boludo, me han dicho pelotudo. No creo que no ha sido en este programa. No le me hace boludo, pero sabes, Miguel, todo lo que me han dicho. No. Y sin embargo, no es para caliente, Miguel. No, tenemos audio de Miguel. A ver. ¿Quieren saber de mí? Llámenme y pregúntenme. No tengo ningún conveniente de contestar nada. No le escapo a las preguntas. Ahí está. Muy bien, Miguel. ¿Quiere que le encuesten? ¿Qué queremos saber de Miguel? A ver. A mí me gustaría saber apodos. Sí. Me gustaría saber cosas de su vida íntima. ¿Está casado, Miguel? ¿Hace cuántos años? Creo que tiene un hijo. ¿Tiene hijos? Tiene hijos. Hay uno que no le cae tan bien. No sé, estoy tirando. Para Miguel, a mí me gustaría saber cuál es tu programa de televisión preferido. Bien. Esas son cosas como que... ¿Ve mucho las noticias, Miguel? Eso es muy de la noticia, Miguel. No, y sobre todo, que se quejó de eso, en la Navidad. ¿Cómo se comporta? En la Navidad. ¿A qué hora te vas a dormir en Navidad? Eso es lo que queremos saber. Porque ese desde es este lado, alguien, no sé quién dijo onda, lo tiene voz de que se va a dormir a las 58. Que claro. Dice, no, ya comí, ya no me rompa la bola.
pero no fuimos nosotros. Nosotros te lo estamos preguntando. A ver. Si vamos a chapear de cuando escuchamos la radio, yo empecé a escucharlo antes que la gente empiece a emigrar de la emisora. Ve. No como Pablo Durio, que lo acompañó Brizuela en los Martín Fierro. Es cierto. ¿Ah, no? ¿Y esa estatuilla? No, 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 no es la hora. Encima cayó entero así, como siempre. No es la hora. Como siempre. No era la hora, Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos. Bien. Perdónenos, Miguel. Ahí está, Miguelito. Ya está. Creo que ya nos hemos amigado, che. Y el bloque de las leyes en el sorcho, ¿no? Sí, sí, sí. Pedo me puse a escribir toda la mañana en el italiano viendo qué llevar para que venga Miguel. Se lleva todo. Pero muchacho, esto se sabe. Para recibirte de Basta Chiquero, además de ser negro y pobre, te tienen que agarrar bien para la cagada. A mí una vez me pegaron una paseada. Sí. De una adiestradora. El baile que me comí, me caga risa toda la tarde. Bueno, ahí va, sí, ¿ves? Sí. Ahí está. Acá hay una oyente, Melissa Gutiérrez, en YouTube. Dice, a mí me agarraron para la gastada a mal. A Melissa también. ¿Qué? A Melissa también. A Melissa. Y la gastaron mucho, dice, pero acá estoy firme. Y yo me acuerdo una vez, te vas a acordar, que a mí me acusaron de besar sapitos. Perdón. Ay, qué me acusaron de besar sapitos. Y yo me enojé porque dije, yo no beso sapitos. Bien. Sí. Está bien. Me acuerdo. Esta Miguel. No sé si es momento de traer experiencias. No. Y me enojé con los oyentes y ella me dijo. No, porque te dijeron. Es el basta, chicos, así. Bien. Sí. Me acuerdo que alguien dijo: Julián, ve sapitos porque era que veías sapitos. Allí entendí que besaba sapitos. No. Sí. Claro. Claro, no. Esta Miguel. Esta debe ser la temática que más nervioso lo está poniendo. Sí, lo está poniendo mal, lo de ver sapito. Sinceramente, vamos con los últimos mensajes. Miguel, si no se fue Rinchila después que le hicimos bullying por todo, te voy vos. Nah, hermano, no te diste nada. A Rini jamás. Claro, tenés que usar un lenguaje bien soez, chavacano, burdo, pacato. Puede ser el escarapela, tenés que saber qué es lo que es la escarapela de cuero. No, bueno. El beso vieja. Bueno. El tomate pisó por un caballo. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Hasta dónde iba con las metáforas? Me gustó. Está grabando Miguel. Vamos a esperar su audio. Y ya en el próximo bloque, chicos, tenemos el nuevo caso de la intimidad. Porque hoy vamos hasta las 15:30. ¿Ese de ruido está saliendo al aire o es nuestro nomás? Porque no se escucha un... Sí, una distorsión. Una fritura fuerte. Ahí está lo más. Está grabando largo y tendido Miguel. Así lo terminamos de conocer, aunque sea un poquitito. Me gustaría que esto se repita, Miguel, Que tipo el lunes nos vaya mandando un dato tuyo, el martes otro dato. Claro. Y llegamos a fin de año y... Conociéndolo íntimamente. Claro. Claro, una sección que se llame Conociendo a Miguel. ¿Cuál es el dato Miguel del día? Con el tema Conociéndote. Claro. Acá la gente se preguntaba si era Miguel el de Miguel y Cogote. No creo. No. Y no creo que le guste la refe tampoco. Por eso no la estoy diciendo al aire. No. Tengo 46 segundos de Miguel. Y lo vamos a presentar con esta canción. Bien. Pará vos, Miguel. Queremos conocerte. Sí. Queremos pedirte disculpas. Queremos saber quién sos, Miguel. Y empezar una relación con vos. Miguel. Los escuchamos. Buenas tardes nuevamente. Bueno, Miguel. Voy a contestar lo que me preguntaron. A ver. ¿Cómo soy con la cuestión de las mujeres? Yo soy abierto al poliamor. ¡Bueno! ¡Corta todo! ¡No! ¿Qué? No tengo inconveniente. ¡Ya está! ¿Viste? Porque se hacía el conservador y el malo y resulta que es un viejo putañero. No. Con nada. Se las trae, Miguel, se las trae. Dijo el poliamor. Bueno. Nadie se lo espero. A ver cómo sigue. Le digan. Práctico poliamor. O sea, no tengo inconveniente. Sí. Voy a campo nudista. ¿Qué? Es un loquito. Y con esa voz, así con ese tono tan Miguel, apagado. ¡Miguel! Practicá el nudismo. No tengo inconveniente. A ver. Voy a campo nudista. Sí. Me encanta la joda. Jodo mucho. ¿Jodón? Soy buen asador, buen cocinero. ¿Y cómo estoy no? En pareja. Sí, con mi señora hace 14 años. ¡Bien! Me gusta la música de los 80, de los 90, electrónica, cuarteto. ¿Electrónica y cuarteto, Miguel? Por todos lados, a ver. Tengo un tono de voz fuera de, no sé si serie, qué sé yo. Es serio, sí, un poco duro, serio. Pero está un poco duro. Yo estoy totalmente siempre con ustedes. Ah. Soy incondicional de ustedes. Miguel, te vamos a dar un saludo. ¡Te amamos, Miguel! ¡Te amamos, Miguel!
Me emociono. Sí, claro, me emociono. Sí. Gran hombre, Miguel. Sí, Miguel. Mandando este audio en huevo. Y ustedes pensando que claro, eso debe estar todo ahí. Está con un plugan en este momento. Lo acusaron de conservador, de viejo vinagre, un montón de cosas. Me cae brutal, ¿crees? Al final los oyentes son los conservadores. Es más libre que todos nosotros. Gran ser humano, Miguel. Ay. Muchísimas gracias. Y este bloque fue para vos. Is everybody ready? 8 años, 4 formaciones, 2 mundiales, 1 pandemia y bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta, chicos, el programa de tu vida. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las 24 horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. 351-803-4715, www.medicalmedicinaprivada.com. Medical, cobertura de verdad, tu salud es prioridad. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. ¿Tu vista se esfuerza? ¿Ya no ves tan nítido? ¿Necesitas acercarte o más luz para leer? Mientras antes vengas a vernos, más fácil será resolver tu problema. En Clínica de Ojos Santa Lucía, te damos un turno con rapidez y la mejor solución. ¡Ya vas a ver! Pedí tu turno en santalucíaclinicadeojos.com.ar o te esperamos en Santa Rosa 1185. Santa Lucía Clínica de Ojos. Atendemos prepagas y obras sociales. Siete Sentidos te brinda experiencia e innovación en publicidad LED, con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales, ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled, juntos, más fuertes que nunca. Frenar Repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados. En Zona Sur, Frenar Repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación YPF. Conoce más en @frenar_repuestos. El gobernador Martín Yarlora anunció la construcción de 30 nuevos polideportivos sociales para diferentes barrios de Córdoba capital. A su vez, junto al intendente Daniel Pacerini, firmó el convenio de traspaso de la administración de estos espacios a la municipalidad. En ese sentido, Pacerini afirmó: por eso estos polideportivos son sociales, porque son deportivos, son culturales, son puntos de encuentro. Yarlora destacó: nuestra misión es que Córdoba, los clubes no paren. A los actuales los vamos a ayudar a seguir. Y con esto lo que estamos haciendo es sembrar. Estamos sembrando clubes, estamos sembrando deportistas, estamos sembrando deporte y estamos sembrando valores. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora.
Campo Argentino, carnes premium, ahora también verdulería. Campo Argentino, le damos pelea a la inflación. Campo Argentino, consulta nuestras ofertas semanales en nuestro Instagram, @CampoArgentinoCBA, o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Somos Saniplas, especialistas en materiales para instalaciones sanitarias, los mejores productos, el mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Visítanos en Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Campo Argentino, carnes premium, ahora también verdulería. Campo Argentino, le damos pelea a la inflación. Campo Argentino, consulta nuestras ofertas semanales en nuestro Instagram, @CampoArgentinoCBA, o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Cooperativa Horizonte está de festejo. Con motivo de su 42 aniversario, Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto, totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas. 42 años, 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total. Sobrados motivos para festejar. Estamos de feliz cumple. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @TutúAutomotoresSAS o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores. Ya nos conoces. ¡Nos vamos preparando! Señoras y señores, está casi todo listo. A vos, que llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para el asado lista. Señoras y señores, atención, que ahí viene. Atención, le pega Toria, gol. A vos, que te pusiste la 10, Toro te premia con una promo bien argentina. Juntás 5 orejitas y te llevas otro tetra de regalo. Sí, un 5 más 1 de selección. ¿Escuchaste bien? Además, escaneando el QR del envase, podés ganar televisores LED y chulengos para esas juntadas que son inolvidables. Toro, sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @MonaLisaBarCBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba.
La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Bicor, vidriería para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días, haciéndote vivir 3 horas de fantasía lisérgica y atemporal. Esto es Basta, chicos, por Los Sucesos. Bueno, chicos, estamos prestos, estamos listos, sí. Estamos preparados. Este En Intimidad, este nuevo caso va a ir dedicado a nuestro nuevo mejor amigo Miguel Ángel, este ser humano maravilloso que, no gracias a ustedes dos, hemos descubierto. Perdón, ya cagamos en los dos. No, ¿me entendés? Ahí está, porque ustedes viven prejuzgando a la gente. Jamás, yo lo primero que dije, Miguel es un buen hombre, escuchémoslo. Tuviste miedo y me hiciste seña de que le cortemos cuando digamos que se había cortado la comunicación. Dije, Pablo, hay que darle voz a los desposeídos. Al poliamoroso nudista de Miguel, que le mandamos un beso enorme, enorme desde este lado. Y nosotros comenzamos una nueva edición de En Intimidad, de la mano de Eclipsia Sex Shop. Eclipsia Sex Shop, el Disneylandia del placer, del goce, de la pasión, de lo desconocido. Eclipsia Sex Shop, que te invita a seguirlos en las redes, a que veas los videitos que están subiendo, las ofertas del 40% de descuento en succionadores, en lenguas artificiales, en aceites, en BDSM. Y que abras la puerta a esos misterios que todavía no te enteraste que te encantan. Eclipsia Sex Shop, con su nuevo local. Eclipsia Sex Shop, que te invita a autoconocerte, a descubrirte vos solo, vos y tu pareja, vos y cualquier nudista de Tanti, como hace Miguel. Sí, Miguel, dale, Miguel. Y es el momento de que inviertas, de que inviertas realmente en algo que te va a dar frutos, en el disfrute, en la calidad de vida, en la vida sexual plena, en esa vida paralela a la que llevas. Que mira, no sé cuál soy más. Si esta persona, esa persona que cuando está con vos en la cama pierde completamente el habla, pero crea un nuevo lenguaje entre los cuerpos, los olores y los sabores. O esta oficinista de todos los días. ¿Cuál soy? ¿De qué tenés ganas? ¿Tenés ganas de que te lleven? ¿Tenés ganas de llevar vos? ¿Tenés ganas de que te traten bien? ¿O tenés ganas de que se ponga un poquito bruto el asunto y nos desconozcamos en la habitación? Arroba Eclipsia Sex Shop te invita entonces a que visites la tienda erótica para tus fantasías, con envíos discretos a todo el país, con atención personalizada o no. Y que seas parte también de Eclipsios Fans, en donde te vas a enterar todo lo que llega y está ahí, para que vos nada más te animes, lo pidas y comiences a vivir más libremente. ¿Cómo suena, Rini? Oh. Eclipsios Sex Shop. Hoy es el día en que te animás y pedís el link para la cajita. Con cuerdas, con los dados juguetones, con los aceites, con los aceites comestibles, con lencería, con algo para tapar un poquito los ojos y que solo sientas con el resto de los sentidos. ¡Ese grito, por favor! ¡Miguel gritando en la camionetita! ¡Miguel, cántalo! Y gracias a Eclipsia Sex Shop, tenemos un nuevo caso para desarmar. Por favor, lo que me calienta esta canción. Bueno, todo borneado. Miguel todo atado en una silla. Miguel. Así me lo imagino. Bienvenidos. ¿Cómo, Adam? Al bloque de Eclipsia. ¿Qué
temón. Por favor. ¿Por qué no hacemos esto más seguido? Hay que fumar los viernes en el estudio. Chicos. A ver, chicos. Vamos con paciencia hoy, ¿no? Siempre fui muy linda. Bueno, ya bien, empezó. Bien, bien, autoestima altísima. Karina Masoco, ¿eh? Es Karina Masoco llorando de... A mí me discriminaron por linda. Por linda. Karina, te vamos a pedir. Bueno, se concentran. Sí, por favor. Siempre fui muy linda. Bien, bien. Fui reina regional de mi pueblo 2 veces. Ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Siempre tuve la seguridad de poder elegir con quién quería estar. Y en el caso de donde soy... Yo sabía quién era el chico bueno, de familia reconocida, con muchísimos campos, con muy, muy, muy buen pasar económico. Ok. Y por supuesto, como era la persona a elegir, muy fácilmente lo señalé, y él es mi Enrique. Bueno, mi Enrique es raro, pero está bien. Mi Enrique. Vamos poniéndonos en ese pueblo muy chiquito, sí, esa la linda del lugar, se tenía que casar con el hijo de... Con el hijo rico, pero ella... Blancos Villegas, digamos. ¿Esa qué? Ella y el marido 60 años, ¿no? Porque si se llama Enrique es un hombre grande. Son de pueblo. Ah, ¿no? Bien. Bien. Enrique, al contrario de lo que podría haber sido, era un chico tranquilo, muy de la familia. Nunca le gustó salir y si bien, como les conté, tiene solucionado el tema económico, nunca fue de despilfarrar. Una persona rata. Sumamente común. Ah. Aburridís. Corriente y que lleva su vida de manera muy tranquila. Hasta les diría que a veces es muy austero, aunque tiene mucho dinero. Rata, rata. Yo lo elegí y él accedió. Y yo no tuve ninguna duda de que él iba a acceder. Ay, buena, qué... Nos pusimos de novios rápidamente y en el pueblo fue algo que no sorprendió a nadie. Todo con él fue muy lindo y predecible. Acá empieza el problema. Nos casamos. Tuvimos hijos. Yo me dediqué a ellos con mucha ayuda igual. Con mucho. Dos niñeras. Bien, bueno. Está bien, bien. Enrique ya heredó la parte de la herencia que le correspondía a él. Son 6 hermanos. Así que la vida siempre estuvo en curso y nunca tuvimos ningún problema. Bien, hasta ahí todo bien. Después de mi tercer embarazo, mi cuerpo no volvió a ser el mismo. Oh. Y creo que ahí todo cambió. Yo nunca había tenido que poner esfuerzo para sentirme linda y deseada. ¡Cuán linda sos! Bueno. Muy linda, evidentemente. Ella nunca se esforzó en nada. Muy linda. ¿Qué era Celeste Cid? Claro. Nunca había tenido que poner esfuerzo para sentirme linda y deseada hasta después de este tercer embarazo. Me deprimí muchísimo. Pasaba mucho tiempo en la computadora. Y ahí descubrí un blog de embarazadas deprimidas. ¿Qué? Embarazadasdeprimidas.blogspot.com. Esto no es seducidas y enamoradas, abandonadas, es embarazadas y deprimidas. No puedo creer. Bueno, hay blog de todo, calculo. En donde me apoyé bastante, leía casos de otras mujeres que les había pasado, que se deprimían por no volver a sentirse lindas post-embarazo. Y una de ellas comentó algo muy especial sobre una sala de chat. Alguien más, por el embarazo, esta chica no estaba pudiendo vivir sexualmente en plenitud y contó de esto, que era una sala de encuentros sin fotos en donde tenías como citas con alguien virtualmente. Entré en el mismo momento que lo leí y ahí conocí a Darío. Uy, no, ay, no, ya no, hay un Darío, no, no, en la trama. Ay, Enrique, qué mal que te veo. Me vi dentro de una cita virtual rápidamente y de la nada estaba leyendo y escribiendo cosas que jamás se me habían cruzado por la cabeza. ¿Qué digo escribiendo? Estaba haciendo el amor descontroladamente. Che, por chat. Oh. Ah, a dos manos. A dos manos, literal. Sí, a dos manos. Para resumir, Darío se convirtió en mi vicio. Y las charlas se volvieron, más allá de lo sexual, también un poquito personales. Todas las noches me conectaba. Esto es fantástico, chicos, esta frase. En mi vida
Yo soy una madre ex reina de un pueblo. Bien, reina de un pueblo, fantástico. Lo demuestra que es reina todo el tiempo. Pero con Darío soy la mejor y la mayor de todas las putas. Bueno, chicos. A saber. Pero... con Darío aprendí que me gusta lamer los pies. Bueno, pero virtualmente igual, ¿o no? Lo escribe así, ¿eh? Morder y dejarme morder. Darío, capaz que es otro el tema, Rini, que tenés que buscar porque es muy lentito por lo que está diciendo esta mujer. Darío, me escupe en la boca cuando yo se lo pido. ¡Ay! Ah, ¿sabemos el nombre de ella? No. Ah. Hemos hasta cambiado de roles y yo lo he reducido con anzuelo en la boca. Bien, fantástico. No. Esto estamos hablando es virtual, chicos, ¿no? Vivo una sexualidad más que plena, colorida y retorcida con Darío. Ok. Darío y yo hace 3 años que somos amantes virtuales. Aunque somos amantes realmente, yo nunca le vi la cara. Nunca nos pasamos una foto. Pero ¿qué es lo que pasó? Dentro de todos estos años de chatear, siempre se filtraba algún mensaje personal que me empezaron a hacerlo o crearlo como sería en la vida real. O sea, ellos se lo fue imaginando sin ninguna foto. Vos ya estás completamente... Yo ya estoy completamente envuelto porque no puedo creer lo que está pasando. Desde el anzuelo que dije, acá me envuelvo. No, es que lo redujo ahí. Bueno. Cuando Darío no pudo conectarse por unos días... porque, atención acá, había tenido un hijo. ¿Qué? Claro, tiene una vida paralela, o sea. Claro, no todo es lamer pies. No claro. Todo es escupir jetas, chicos, ¿no? Me comentó sobre algunas complicaciones que había en el parto, pero que todo había salido bien. ¿Qué pasa? Mi hermana trabaja en la clínica del pueblo. Ay. El pueblo es muy chico. Y ese día solo había habido 2 partos. Darío había tenido un varón. Sí. Y los partos habían sido de una nena y un varón. Sí. Sí. Me enteré quién es mi Darío. ¿Quién es? ¿Quién es? El intendente del pueblo. Y aquí estoy, casada, sí, enamorada de los dos, y sin decirle a Darío que hace 4 meses sé quién es. Ah, ¿no le dijo yo sé quién sos, no, etcétera? No, hemos fantaseado con conocernos, pero ni siquiera en estos 3 años nos hemos pasado una foto, por lo cual yo dudo si realmente es una fantasía o algo que él quisiera. Bueno, me da datos. Yo no sé si está bien contar los datos de Darío. A ver, sí, quiero Darío saber todo. Darío, ya me contás esos datos. Claro, es lo más importante. Chico, porque no sé, capaz que lo quemamos. Demos nombre y apellido a Florencia si lo tenemos. ¿Qué datos? A ver. Darío trabaja en obras. Es muy humilde. Es albañil. Okay. Trabaja en obra, claro. Que es albañil, claro. Está en la parte comunicacional entre el cliente y la empresa telemarket. Es que el albañil FIFA bien. Bueno, datos, no opinión. Más abrigo no tengo, ¿no? Ya más forma de taparme no tengo. Chico, está Miguel. Está Miguel escuchando. Él es albañil. Es bastante menor que yo. Pero igual, no, yo pensé que ella iba a ser más grande. Ella está en los 40 y pico. Bien, y el albañil es un pendejito. ¿El albañil? Sí, está todo duro, levanta cosas. Bueno. ¿Te crees que yo nací ayer? A ver. No sé si está bien, pero muchas veces he dado vueltas con el auto para verlo. Lo espío un poquito en su vida. Qué buscona, ¿eh? Hasta ahora debo decir que no le he dicho que sé quién es, pero estoy pensando en arriesgarme. Pero tampoco tengo tanto claro las cosas. ¿Estoy enamorada de los dos? ¿Estoy enamorada de Darío? ¿Él me aceptaría? Él me dice que me ama también. Pero yo sí sé quién es él. Y él no sabe quién soy yo. Claro. Es verdad, es cierto. Él no sabe nada de ella.
Lo que estoy viviendo es una gran fantasía. ¿Es una locura? ¿O es el mejor regalo que el Tatita Dios atenti? Tatita Dios, dice. Me puso al frente Julián. Tampoco te rías así Julián de la señora. Es creyente la señora. Muy creyente. Es la reina del salchichón y también es creyente. La reina del maní quemado. Claro. 98-99. Pero por Julián favor. Y demás. Por favor. Ay, Dios. No existe. Siento que quiero arriesgarme. Sí. Pero necesito también poder hablarlo con alguien. Absolutamente nadie, ni siquiera mi hermana, sabe de la existencia de Darío. Oh. Debo decirles que ella, para decir Tatita Dios, es muy explícita en otras cosas. No he parado de tocarme desde que le pude poner cara a Darío. Bueno, claro. Era un poco menos. Esas clases de charango. Y Darío ahí todo como, ¿me entendés? Echando pala al cemento. Y bueno, sí. Bueno, entonces, sigas. Póneme la amiga. Claro. Y hasta he pensado como plan contratarlo para que haga una obra en casa. Es buenísima. Y así poder acercarme a él. Claro que sí, claro que sí. Pero de nuevo, yo ya no soy aquella reina hermosa. Este señor está bien. Bueno, ¿pero por qué? Es raro el pasado tan intenso con lo de Reina Hermosa, pero bueno. No puedo hablarlo con nadie. De nuevo, en el pueblo en donde vivo, todo es muy chiquito. Eso es cierto, eso es un peligro también. Basta, chicos. Esto es lo que me está pasando. Ya, 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 ya. 153-506-360. Les damos tiempo para que sigan Eclipse, para que participen por los vouchers. Es la peor parte, que ella va al corte, sí, como si nada pasara, ¿me entendés? Y para que pidan el link de la caja con 8 productos Eclipse, que está en cuotas sin interés. Le vamos a decir la verdad, sale creo que 28 mil pesos, 8 productos, las cajas y en cuotas. Tremendo, ¿no? Si no pedís el link, no querés culiar. ¿Qué querés que te diga? Sí, la verdad es que hacemos todo de esta parte. ¿Eh? Hacemos todo. Vamos. Yo no sé si la vieja está arruinada del todo, porque no se entiende si está arruinada o no. No, qué tan lindo ¿no? es el albañil. Muy porque bien, he visto un montón de viejos trolos en la cova con albañiles, pendejitos, yo no digo nada. Digamos, y no digas la cova que todos tenemos. Por eso. Sí, todos tenemos pasado. Y no digo nada. Ahí fue mi primera cita con Nardo. Ahí fue. Te lo pido. Me dejé llevar de nuevo. Vamos lleno al corte. De viejos trolos con albañiles cortados. Sí. Y sí. Hacemos un pequeño corte en el próximo bloque. Pablo se expresa más aún. Quizá menos me expreso. Julián nos va a decir. Vamos a ver. ¿De dónde es el conocimiento de que los albañiles marchan bien? Sí, eso me. Este programa. Dije, bueno, ¿a dónde? ¿Cómo sabe tanto? Bueno, dije yo. Así que hacemos, ya están pidiendo el link, un pequeño corte y ya volvemos con un nuevo caso de En Intimidad de la mano de Eclipse Sex Shop. Basta, chicos. Por las sucesos. Por las sucesos. Con Coca-Cola, cada comida es una oportunidad para disfrutar y compartir. Juntos tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo. Coca-Cola, estamos juntos en todas. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al Mes Mundial de la Lactancia Materna con increíbles promociones. Escudos armadores, aireadores de pezón, crema reparadora, línea Bushi, 30% de descuento. Producto Havent y chico, al mejor precio. Lactancia Materna. El vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos.
Campo Argentino, carnes premium, ahora también verdulería. Campo Argentino, le damos pelea a la inflación. Campo Argentino, consulta nuestras ofertas semanales en nuestro Instagram, @CampoArgentinoCBA, o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino, del campo a tu mesa. Cooperativa Horizonte está de festejo. Con motivo de su 42 aniversario, Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto, totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas. 42 años, 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total. Sobrados motivos para festejar. Estamos de feliz cumple. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Estudio Jurídico Dr. Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @TutúAutomotoresSAS o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores. Ya nos conoces. Nos vamos preparando. Señoras y señores, está casi todo listo. A vos, que llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para el asado lista. Señoras y señores, atención, que ahí viene. Atención, la pegatoria, la toria, gol. A vos, que te pusiste la 10, Toro te premia con una promo bien argentina. Juntás 5 orejitas y te llevas otro tetra de regalo. Sí, un 5+1 de selección. ¿Escuchaste bien? Además, escaneando el QR del envase, podés ganar televisores LED y chulengos para esas juntadas que son inolvidables. Toro, sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @MonalisaBarCBA y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Más espacios verdes en la ciudad. El intendente Daniel Passerini inauguró la Plaza René Favaloro en Barrio Cárcano, la cual conectará e integrará a vecinos de la zona y barrios aledaños. Este nuevo espacio de encuentro, esparcimiento y diversión cuenta con playón de básquet y vóley, cancha de fútbol de césped sintético, senderos peatonales, mobiliario, patio de las infancias, juegos de mesa e iluminación LED, la cual brinda mayor seguridad y la posibilidad de disfrutarla de noche. Con más obras, estamos brindando una mayor calidad de vida a todos los vecinos. Córdoba Capital. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Los Ahordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Ahordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444.
Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Comechingones, tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas y crédito Bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones, Maestro Vidal 1567. Siete Sentidos te brinda experiencia e innovación en publicidad LED, con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales, ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled, juntos, más fuertes que nunca. Frenar Repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados, en Zona Sur. Frenar Repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación YPF. Conoce más en @frenar_repuestos. Basta, chicos. Basta, chicos. Recuerden que pueden pedir el link. Ya han sido enviados a los que lo habían pedido de la cajita de 8 productos. Gentileza de Eclipse Sex Shop. Pasó otro caso. Pablo Ignacio Durio. Queda en vos resumir. Sí. Toda la información recibida. Antes que nada, dos cosas. En YouTube, casi pisamos los 200, sí, 200 personas viéndonos. Así que like al vivo. Bueno. Y además, en los comentarios fijados está el link a Eclipsia y también el número de teléfono. Exacto. Todo qué eso bien, lo encuentran en bien. YouTube. Bien. Dicho esto, ¿qué pasó? Una reina. Una reina. Daenerys Targaryen. Exacto. Menos. Por un lado, una reina. La reina de la belleza, la reina del salchichón primavera, la reina del maní quemado, la reina del salame, la reina del trigo, no lo sabemos, pero de una reina. Compota, sí. Como está escrito en el Estatuto del Pueblo, ella se casa con el heredero a una fortuna. Okay. Esto es una novela de Adrián Suárez. Ah, sí. Menos, sí. Se casan él. Tibio, mediocre, bueno, gris, pa, promedio, pa, estadístico. Sí, no, dice así. No sé si dice eso. Aburrido, lento, rata, pasmoso, rata, miserable, acabado, sin imaginación. Bueno, parco, bien, tuerto, bizco mental, un hombre con orejeras que es incapaz de leer el deseo ajeno. Bueno. Un hombre que usa slips que le compra la madre. Exacto, claro. En pocas palabras. Bueno, en esta situación. Beso grande al señor, ¿no? Claro. Un hacendado. Bueno, nos serviría muchísimo. En esta situación. Ella tiene un tercer hijo. Sí. Y ya el cuerpo muy desvencijado, por lo que podemos entender. Se le rompió, bueno, el cuerpo. Todo se le rompió. Venido a medio de golpe, había un cuerpo, parió y el cuerpo no estaba más cuando lo fue a buscar. El cuerpo dijo, salí del grupo. El cuerpo dijo, hasta que he llegado. Tres hijos es muchísimo. Sí. Ella entra en un blog, el blog de las mamis depresivas.blogspot.com.ar, y se ve que ahí hay un chat. En ese chat, ella va al chat y ¿qué se encuentra? Un tipo misterioso. Ay, por favor. Pero que al mismo tiempo cumple todos los deseos que el marido nunca le ha cumplido. A saber, lamer pies. Sí. Claro. A saber, oler axila. Sí. A saber, enganchar un anzuelo en la boca y tirar para abajo y que él se ponga de rodillas ante ella y le suplique, por favor, clemencia, claro, sometimiento, sumisión y al mismo tiempo un sexo desenfrenado. Estoy muy caliente en este bloque. Les pido mil disculpas. Tengo las hormonas, que mira. Sí, en el medio de todo esto. Pará, se escupía. Aparte, ella, todo es virtual. Le dice, él me escupe en la boca. Que yo no entiendo qué hace ella. Y se lo come de nuevo. Claro. Porque ella lo vive. Claro, ella lo vive. Porque pero ella lo trago o lo escupe. Bueno. Juli, hoy, ay, la verdad, es, vos no vas a entender que está Miguel en la sintonía. Está tu padre en la sintonía. Está tu padre. Recién me dijo en el corte, no digas que está mi padre escuchando. ¡Está tu padre escuchando no, la sintonía! ¡No lo digas! Le mandamos un beso. Bueno, estábamos en la trama. Sí. Ella se escupe en la boca, no sabemos bien cómo es eso. Pero cuestión que ella descubre que Daniel, que es este tipo misterioso, ha parido un chico.
Claro. Y ella, como reina, tiene contactos en todos los establecimientos importantes del pueblo, no, a saber, no, la iglesia, la intendencia. Reina. No, la hermana trabaja en la clínica, Pablo. No es que ella como reina tiene, ¿me entendés? Colonias. Chico, esto debe ser en general de esa. Bueno, o sea. Como sea, la hermana es ahí enfermera en el hospital y le dijo, mirá, hubo dos partos. Uno tuvo una nena, otro tuvo un nene. ¿Quién tuvo un nene? Un albañil pendejito, morochón, abdominales marcados. Bueno, sacó el bebé en un lado y el sorcho del pedazo del otro. Así salió así del... Y ya lo ves con esa especie de pequeña musculosita blanca, tipo hombre de los años 50. Y con esta cosa marcada de la cintura para abajo que parece una flecha. Exacto, la ve que apunta directamente al pito. Sí. Y también su casquito de albañil. Y de espalda, acá bien abajo tiene los dos huequitos. Es al lado huequitos. De la columna de bebé. Es muy larga la descripción de él, verdaderamente. No, hay que decir que la historia no se detiene tanto ahí. Una claro. gana de quedar con toda la rodilla con cal. Todo eso fue interpretación nuestra. La mujer no contaba tanto, pero. Sí, yo lo sé, yo lo estoy viendo. Le falta la uña y el dedo gordo. ¿Que ella qué hacía? Agarraba su auto, seguramente una 4x4 gigante, ¿me entendés? Sí, un autote. Pensarlo. Pasaba a buscar a los chicos con la escuela. Los chicos decían, mamá, ¿por qué siempre pasamos por la obra? Porque ella, claro, iba a la obra en construcción del pueblo y daba vuelta a la manzana, vuelta a la manzana, vuelta a la manzana para verlo a Daniel más de cerca. Y aquí la pregunta, gente que está escuchando, atención. Gente que está escuchando que pasaron los 200 en YouTube. Sí. ¡Todo el mundo de pie! ¡Hemos pasado los 200! Están de festejo ahí. Bueno, y los 200 que están ahí en YouTube, like al vivo. Pero sí. Los que no y los que sí, la pregunta es, esta buena mujer... Esta reina venida a menos, esta reina sin corona, sin gracia y sin un buen cuerpo. Bueno. Y que no olvida que fue reina y que no en olvida. Algún momento. Una mujer destruida que vive de su pasado. No, bueno, no sé si tampoco bueno. Es un capeletín la mujer ahora. Esta mujer se pregunta si tiene que parar su camionetota delante de la obra. Claro. Bajar el vidrio, decirle, chiquito, vení. ¿Vos sabés quién soy yo? Oye, que yo le paraguayo, que no sabemos. Que me quede, no sabemos. Pensé que no íbamos sabemos. A actuar. No lo sé, muy perdón. Corrido, muy chicos, corrido. Soy actriz de método, perdón. Ella baja el vidrio. Tucu, tucu, tucu. Ah, no, seguramente es un vidrio con botón. Vidrio con botón. Claro. Chiquito, vení y decirle, ¿vos sabés quién soy yo? Estoy muy transpirado y olor a vinagrado. Olor a vinagrado, sí. Cada cosa me calienta más. Una mezcla de olor a transpiración, olor a falda que comió al mediodía y a vino, ¿me entendés? Sí, el codo todo blanco, el blanco, codo blanco. Muy seco, muy seco. Sí, pero también, ¿viste cuando uno transpira y se te marca como la tierrita en los abdominales? Bueno. Tiene tierrita en los pliegues de la piel, piel claro. Estirada, tersa, sí, pegada tersa. A la fibra. No como la de ella, que es una alfombra hecha mía. Bueno. Es que ella, tiene hasta humedades en lugares. Ella tampoco es un racimo de uva dentro de un cancan, no lo sabemos. Un cuerpo desordenado. Aquí la pregunta es, ¿ella tiene que presentarse y entregarse al deseo y decirle, discúlpame, ¿podés escupir en la boca? Darío, no. ¿Querés, te acordás que escupiste? Escupime en vivo ahora. Exacto, yo soy la del anzuelo. O tiene que seguir viviendo su vida completamente dividida por chat, es una persona. Tres años, ¿eh? Hace tres años. Que tres años de Darío. También qué largo. ¿Entendés? El otro diciendo, no, está embarazada mi mujer, va a parir. O sea, tres años. De galleo en la jeta. Es un montón de gallo. Pero galleo virtual. Bueno, sea. Bueno. Finalmente, a la hora del deseo es lo mismo. No, y acordate que ella ha contado acá, porque mucho tatita Dios, pero también dijiste que desde que lo estás miroteando en las obras... La mujer ha aprendido, sacó el carnavalito. Sí, claro. Está muy sexualmente activa con ella misma. La mujer ha descubierto placeres que no sabía que existían sin nadie que la acompañe. Y el marido es un mouse. Eso, me gustaría saber qué piensa el Enrique. No piensa. No, Enrique no piensa. Enrique, la verdad nos tiene sin cuidado. Te digo más, seguro que Enrique jamás pensó en su vida, porque todo lo que ha hecho ha sido lo que debía hacer. Nunca dijo, quiero otra vida, tengo estos deseos, soy esta persona. Le dijeron, vos sos tal, y él dice, sí, soy tal. Y se llama Enrique, el padre se llama Enrique, el abuelo se llama Enrique. Es un Enrique IV, una cosa así. Acá como los Víctor. Bueno. Como los Víctor, sí. Ya, dejen de joder. Pero bueno, lo que hay que resolver, gente, 351-3506-360, sí. Y ya mismo habilito una encuesta en YouTube, muy es bien. Ella tiene que declararse declarar su amor al albañil o vivir su vida en una mentira. Pero, y aparte, igual, también hay un tema acá, que ella, entiendo su miedo, ella está por cambiar las reglas de juego.
¿Se puede sostener ese nivel de fantasía en la realidad? ¿A ella le va a gustar cuando ese escupitajo tenga gusto al último culito de un vino Balbo? Bueno, bueno, qué preciso. También Florencia, quizás es menos precisa la metáfora. Va a ser lo mismo, va a ser lo... no lo sé, ¿vale la pena arriesgarse? Claro. No, era una fantasía que ya está por explotar. El albañil. Gente, tenemos albañiles en la sintonía que nos pueden decir... Si les gusta ese tipo de mujeres y demás. Julián, ¿qué opinas? No, yo pensaba en esto de hacer la fantasía, llevarlo a la realidad. A veces se te cae todo y vos decís, bueno, no, vuelvo a la fantasía. Entonces no se puede volver no atrás. No se puede volver atrás. No. No eso, se puede volver atrás. No. Eso es como ser novios y después decir, bueno, pero quedamos amigos. No inventen, boludece. No, puede volver atrás. Eso. A mí me gustó la teoría, la idea que ella tuvo de llamarlo a él. Para que le, haceme una obra en casa. Eso me encantaría. Y le voy a decir que lo haga. Dígale que remodele el baño o algo, una parte de la casa. Total, el Enrique ni está, ¿viste? Pero Darío el albañil, en este caso, que cada vez estamos más calientes con vos. Sí. Ponele que se llegue a enterar de que ella lo contrató y demás. ¿Le puede llegar a caer mal? No, claro, pero yo lo que le aconsejo a ella es que mantenga el secreto. Pero que lo llame, ¿entendés? Ay, no le diga. Que no le diga. Pero y entonces lo tiene. Y lo tiene en la casa todos los días y lo puede seducir desde otro lado, ¿entendés? Entonces seduce virtualmente y también físicamente ahí. ¿Sabes qué puede pasar ahí? Que es algo súper retorcido. Ponele, ella no le dice al albañil que ella es ella. La reina con la que se escupe en la noche. Sí, claro. El albañil llega a la casa. Ella le empieza a tirar, pero en calidad de otra persona. Y el chabón accede, se va a poner celosa de ella misma. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Porque acuérdate que ella es reina. Ella es reina. Claro. Y yo no tuve en cuenta que ella tiene todo el cuerpo muy desordenado. No, no lo sabemos. Entonces, capaz. No sabemos si es un acordeón. Claro, y capaz al Darío no le gusta. Y qué fuerte también es. Eso, que te rechacen porque tu cuerpo no es el que era. Imagínate que el Darío la ve y dice, nada, salí de acá. Peor, no es el cuerpo que imaginó. Claro. Porque no sabemos en el chat qué datos ella le dio reales a él. Porque se le dijo, tengo 20 años y le mintió. ¿Qué fue reina? Se lo dijo. No, porque claramente. Lo primero que le dijo, soy reina, le dijo. Por favor. Su usuario debe ser la reina del chorizo seco. Sí, colorado. Sí, el chorizo seco. Como reinado es un poco flojo de papeles. 506 360, los escuchamos. La reina de la mentira. Muy bien. Increíble la historia de hoy. Hay que mandarle una bolsita de Eclipse también ahí al albañil y a la reina de allá del Salamín. Sí. Hay un cuento del Negro Fontana Rosa que se llama Una asignatura pendiente. Ajá. Wow. Y habla de todo esto. Y cuando se concreta y se materializa ese deseo con el anónimo. ¿Y qué es lo que pasa después? Es un claro error encontrarse. Tiene que seguir en el anonimato todo. Porque se va a derrumbar la fantasía. Pero, ¿y Cupido? Que nosotros lo veíamos que empezaba, que no se veían cruzados así el programa. Cupido, estoy hablando de Match Music. Entonces, y hay veces que funcionaba. Pero lo que ellos hacían, hablaban sin verse, pero sabiendo que en un momento se iban a ver. En cambio, en este chat. No necesariamente. Ustedes igual entienden que hay un albañil excesivamente sensual. Sí, claro. Joven. Sí. Que no sabe que la señora más adinerada de este lugar quiere formar, ser parte de. O sea, ¿entendés? Que no, desconoce de eso. Él vive en la ignorancia total de que este puede ser su ascenso de clase definitivo. Absoluto. Pero aparte, pim, pum, pam. Sí, no, pero aparte, sin escalas. Sin aparte, escalas. Yo me lo imagino. Yo ya estoy imaginando que él está haciendo una obra en la casa de ella y de repente pasa algo ahí en la obra y con el nervio de que puede llegar el marido y todo. No, ya estoy... Bueno. Sí, comportémonos. Ahora, lo que yo no logro entender es si entro a esa página embarazadasdepresiva.blogspot.com. Sí, claro. Y entro a un chat. Qué casualidad que el que chatea con ella, Darío, sea del mismo pueblo. Es mucha coincidencia.
Bueno, no sé qué decirle, señor. El mundo actúa de maneras misteriosas. Aparte, no sabemos si fue con el primero que chateó. O sea, capaz que chateó y con él pegó esta onda. No lo sabemos. O capaz que, como las aplicaciones de citas, es por distancia. Ah, puede ser que sea como una especie, sí. Claro. De radar geográfico. A ver. Antes que nada, perdón, Miguel. Y ahora voy a continuar. Muy bien. Por suerte este caso es muy fácil. Ah, bien. Porque si ella, encima de que se siente que está arruinada, se va con el albañil, encima de arruinada va a quedar pobre. No, bueno, con el marido, bueno. Con el hijo del intendente. Sí, es cierto. Y listo, lo tenga el otro chico de amante, y listo, es muy fácil. Es el caso más fácil que hemos tenido. Pero no sabemos si él va a querer ser amante. O sea, por algo, el albañil entró también a esa página y no tiene una amante física. Es un buen punto ese. Porque un albañil, yo me imagino que deben tener muchísima facilidad. Sí, y aparte como lo imaginamos nosotros a él. Sí. Sí, entonces, por algo. A ver, la gente que ha entrado a buscar otra cosa a nivel virtual, ¿qué buscaban realmente? ¿Estaban buscando un amante o estaban buscando justamente esto? Un lugar anónimo en donde pueden ser un más cochinos. Porque, ¿cuál es la búsqueda ahí? Hey, acá en YouTube dicen, escuchen esto. ¿Para qué? Dice, hoy le dije a mi abuela que empiece a escuchar el programa. Sí, terrible, terrible. No sé si era hoy el día, pero bueno. En YouTube plantean una teoría que a la vez es más enroscada todavía. A ver. ¿Qué pasa si todo esto es una trampa de Enrique? Como que ella está chateando con Enrique. No, me imagino a Enrique tan ingenioso. Mira, me parece que lo que nos han contado de Enrique, mirá. Muy paspado, Enrique. Muy paspado, no lo veo ahí. A ver. Quédate nomás, quédate ahí, reina. No blanquee nada. Si sos feliz, quédate ahí. No vale ser que blanquee, que Dario te conozca, que te desilusione, te deje. Sí, eso. Y termina de nuevo deprimida, navegando en blog porongas de nuevo. Sí, bueno, creo que sí, bueno. Apuesto mi próximo aguinaldo que esta mina está re buena. Si fue reina, ¿qué le hace un poco de años y crío? Seguro está buena. Bueno, no lo sé. No que mande foto. Hola chicos, como ex albañil hot. Ah, bueno. ¿Cómo ex albañil hot? Un ex albañil hot. Pero mi primera pregunta es, ¿lo de ex albañil hot es porque dejó de ser hot o dejó de ser albañil? Pienso que ambas, pero no lo sé. Para que se me fue ahora, para. Para que lo vamos a buscar acá. Como ex albañil hot. Le quiero ver la foto. Claro. ¿Dónde está este? ¿Dónde he dicho? Acá. No, tenemos dos. Hay varios. Acá. Ay, che. Y peón de albañil. Atención. Bueno, como ex albañil hot, quiero decirles que nos encantan las mujeres maduras. Epa. Y que más de una vez han pasado cosas con las señoras que venían a ver sus obras. Ah, claro. O sea, hay una tradición ya de esto. ¿Y cómo no? Y sí, porque estás ahí, ¿me entendés? El tipo está levantando cosas. Atiende eso, yo me quedo hasta allá a comer la falda en el chapón. Es que toda esa piel morena sudada y bueno. Muy seca, piel muy seca. Muy seca, pero bueno. Sí. El albañil es viejero. Recomiendo a la señora que ponga manos a la obra, pone acá. Esto, mirá las cosas que nos estamos enterando al aire, Florencia. Por favor, dice que lo contrate. Sí, como el Juli, dice que lo contrate, pero yo sí le diría o lo intentaría dar a entender que quiero algo con él. Pero pasa eso, se va a poner celosa de ella misma, ¿me entendés? En ese sentido. Voy a decir, este guaso va a hecho con cualquiera. Y esta está enamorada. Claro. Ella está enamorada de él. ¿Está enamorada? Bueno. Lo que pasa es como la novedad, porque es lo que no tiene Enrique. ¿Entendés? 3 años, Juli. Sí, ya sé, pero de cierta manera se equilibra. Enrique no le da nada de lo que le da Darío. Bueno, momento. Le da una vida, un buen pasar, un hogar. Tuvieron hijos, le paga la obra social, la camionetota en la que ella da vuelta alrededor del albañil, la paga Enrique, la nafta. Son las que se cargan con enchufe, la estoy viendo ahí está, ¿eh? Tampoco no es que. ¿Quién paga el internet? Claro, ¿quién paga el internet? ¿Quién paga esos suéter pato pampa? Exacto. Claro. A ver. El albañil también era bombero. ¿Y esa manguera? A mí me gorrió un albañil, chicos. No, tampoco sé. Tremendo. Lo que más me dolió, sí. Esto es fantástico, fue que el presupuesto lo había aprobado mi ex.
No. O sea que le infló, le pasé, ¿entendés? Él le pagaba, claro, de más a su. Y su novia se bajaba el albañil. No lo puedo creer. También. Qué maravilla. Qué maravilla. Ay, gracias, Eclipse, por hacernos vivir esto. Hola, chicos. Bueno, ante todo, perdón, Miguel. Sí, claro. Por bien. Favor, perdónanos. Te queremos. Y yo le quiero decir a la reina del salame trucho que. Ya sabe, el albañil, en los pueblos se sabe todo, ahí nomás, así que... Bueno. Que mantenga el misterio y que sean felices así como están, porque esas cosas terminan mal, terminan de demasiada expectativa después, nosotros lo sabemos, mucho expecta y después que la termina bajando. Sí, puede ser eso. Acá un oyente en YouTube que... Se quejan que no los leemos y sí lo estamos leyendo. Chicos, los está leyendo Julián. Sí, sí, sí. Acá hay un oyente que dice, la duda es si esa tiene tanta plata... ¿Por qué dejó que su cuerpo se caiga a pedazos? Es cierto. Y no se hizo unas buenas cirugías como bueno, buena capaz vieja que rica. No quiere. Capaz que le no tiene quiere. Miedo al bisturí. Aparte, recuerden que una respuesta a eso puede llegar a ser que ella no le hacía falta porque su sexualidad estaba. Apagada. No, y en la compu. Ah, claro. No se veía. Es cierto, no se veía. Entonces, en ese sentido, ¿me entendés? ¿Qué se va claro. a operar para Enrique? Para desperdiciar que no lo merece, que no merece la menor intervención quirúrgica. Ay, ya lo veo. Enrique debe ser eso que no está por decir algo tremendo. Me olvidé que estaba al aire, me olvidé. Sí, no. Esa mujer está viviendo mi sueño, lo que yo quiero ser, una buena vieja puta con plata. No sé si es un sueño que es válido, pero está bien, la busqué. Chicos, no se dice el bañil, se dice obrero. Bueno, sí, ahora tenemos un problema con el lenguaje del albañil. Dice albañil, no sea pesado. Hola, chicos. Confirmo lo del rubro. No fui albañil, pero fui electricista. Sí. Y era el electricista de mi actual pareja. Epa. Ah. Que cuente más. Sí, cuente más. A ver. No, debe estar hecha bosta la vieja. No, no. Porque si no se hubiera hecho un montón de cirugía. ¿Por qué, chico? No es obligación. Se la ha hecho y ha quedado hecha bosta igual. Pero no es obligación. A ver. Hola, chicos, ¿cómo les va? Primero que nada, enamorada no está porque no es lo mismo conocerse por chat que conocerse en persona y más por ese tipo de lugares, que por ahí quieres ir por un lugar en el cual no sos. Bueno, bueno. No, yo le diría que se quede ahí, no la arruine, que le sigan gallando por teléfono. No, bueno, me imagino el otro escupiendo todo el teléfono. No, es tan literal la cosa. No es tan literal. Ahora ella, de la manera en que lo cuenta, ella lo siente, ¿no? Ella lo siente y sí. Él dice, a mí me anzuela en la boca, me escupe, pero y lo siente. Bueno, Pablo es muy lector. Sí, claro. Y si hay algo que hace la lectura, justamente es poder crearte un mundo paralelo, sí, en donde cual. Te parece que lo estás viendo, que sabes cómo huele un lugar que te están describiendo, creas el personaje. Esto es lo que le ha pasado a esta pobre ex reina. Esto es lo que le pasa a ella, y yo también quiero decir lo siguiente. Hay una definición del deseo que dice que el deseo es una tensión permanente. Sí. Una tensión permanente, no solamente de tener algo, sino de querer ser un otro que uno no es. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que la mujer, y tanto la mujer como el bono de Daniel, estén en la computadora viviendo un deseo de ser otros que no son en la vida, claro, real. Lo que pasa es para romper quien uno es en la vida real, tiene que animarse. Y quizás ninguno de los dos finalmente quiere animarse a romper quienes son. Uh-huh. El drama es cuánto se sostiene el deseo solamente escupiéndole a la computadora, como decía el oyente. No, totalmente. Y acá hay, es que, aparte de acá, la decisión va a ser unilateral. Imagínate que le diga, Darío, sí. ¿Terminaste ahí con los zócalos y demás? Sí, señora, terminé. ¿Querés un vasito de agua? Ella, aparte, me lo imagino. Claro, y él hace cero bola. Sí, claro, señora. Darío, yo soy la reina. ¿Y él como qué? Y el otro como... ¡Qué cringe! ¿Qué, señora? Yo ¿Qué soy la reina 1972. Me imagino que es el Nick. Ey, para mí le trae como una placa. Claro, la placa. Qué vergüenza. Las fotos. Imagínate si ahí el otro se da vuelta, la mira y hace un... ¿Por qué me dijiste? Claro. O sea, ¿por qué rompiste esto? ¿Por qué hiciste...? Es como cuando en los libros que te encantaron hacer una mala película, que decís, ¿por qué? ¿Por qué?
Lo que pasa es que estamos en un punto en el cual ya no hay retroceso. O sea, ella ya sabe quién es él. ¿Sí? Ella no puede hacer tres marchas atrás y decir, ahora no sé quién es. Claro. Entonces ya con ese paso que ella dio de la averiguación, del hospital, de la hermana, que además, eso es un delito, también hay que decirlo. La hermana también. Porque la hermana no puede ser enfermera y comunicar la historia clínica de los pacientes a cualquiera que le pregunte. Pero es un pueblo. Bueno, bueno, sí. Quitando el delito de lado, que juzgará un fiscal de turno que nos está escuchando seguramente la justicia. Seguramente. Una vez dado ese paso, ellos ya tienen que ir a fondo y a decir, ir y presentarse y decir, mira, Daniel, soy yo, resolvamos este conflicto. Porque una vez que se aprende a leer, no se puede no leer. Exactamente. La verdad. Y ella ya sabe esto, ya no puede volverse atrás. Para mí, la vieja otaku está buscando que se la tome cualquiera. No, busca la excusa en el baño. Para, no, y esta era mi otra pregunta, y me mata que yo esta pregunta se la hago a Pablo. Pero, ¿se puede? O sea, ¿ella puede estar enamorada? Yo creo que sí. Para mí ella está enamorada, está caliente y está enamorada, que es la mejor conjunción de las cosas del mundo. Y para mí la historia termina con él siendo vestido por ella como de niño lindo. Y él muy pasado de cocaína en la bañera y ahí muere. No, Pablo, ¿por qué? Pero con un cuerpo soñado. El bañile no toma. Pero para... No. No sé. Pero para ella está enamorada. ¿De verdad o está enamorada de la fantasía que ella se creó de él? ¿Pero cuándo estar enamorado no es una fantasía? Oh. Bien, bueno. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿está enamorada de él en tanto y en cuanto ya lo conoce? Va y le da vuelta alrededor de la obra. O sea, lo ha visto físicamente. Pero lo ha visto nomás. O sea, ver a una persona de lejos no es conocer. No, Ju, pero ponele, ellos 3 años, todas las noches chatearon, se contaban sus cosas, el otro le contaba que está por ser padre, esto, el otro y demás. Hay parejas que están en vivo y que no hablan tanto como han hablado esta gente. Es cierto. Bueno, pero capaz lo que ella necesita, nuestra reinona, capaz necesita... No le digas reinona porque me parece que le baja un poco los precios. Suena a que mofas su título sí. Honorable. Capaz lo que necesita es ese como un cable que le da la jotea. ¿Estoy hablando bien? ¿La jotea? La jotea. La pone hot. Sí, claro. Ah. La jotea. Porque el Enrique no se lo da. Entonces, de esa manera, ella arma esa pareja de tres. Está bien. Bien. Pero ¿a quién le quedó chico eso? A ella. Sí, ella no le sirve. Es ella la que está incómoda con esto. No quiere arreglar lo que no está roto, señora. Ella lo quiere traer a la albañil a la casa y lo quiere vestir y enseñarle modales. Sí. Y así como, ay, mira, nunca probaste esto y darle, no sé, queso brie y que la albañil enloquezca. Ella quiere educar a alguien, que es un deseo sexual que quiere todo el mundo. Quiere educar. Y que hay gente que lo explora y gente que no. La señora quiere ducharlo. Exactamente. Es la dama y el vagabundo. Literal. Quiere refregarle la rodillita con una piedra pome y la calme, ¿entendés? Claro, y decirle, mira, tenés un dedo quebrado en el pie hace años, yo te llevo al clínico que lo entablillen. Te aseguro que esta mina le pone los dientes el primer mes. Claro. Lo que le falta. Lo hace a nuevo y después lo abandona. Y luego tiene que volver a un lugar en el que ya no lo quieren, porque no lo quieren ni una punta ni el otro lado. Estamos del lado del albañil. Y perdón, el albañil para ustedes. Sí. ¿Hay alguna chance? Pasa que no sabemos nada más, no nada sabemos de él. Nada del Que acceda y que deje su familia por ella. Sí, para mí toda la chance. ¿En serio, Pablo? Sí, claro. ¿Vos dejarías por un tema económico así? Yo vine una vieja y me ofrece mucha guita, no me ven más la cara. Y vine un viejo y también me voy. Y no me importa que me bañe. No me importa nada, me dejo bañar, no me importa nada. Soy un nenuco. Exacto. A ver. Ella está caliente. Es la calentura, para justificar esa calentura, se enamoró de un ideal, pero se enamoró de su ideal. Puede ser. Cuando ponga los pies en la tierra, como dijo otra oyente por ahí, y cuando se dé cuenta que con guita se quita la fealdad, lo va a tener pensado ese. Y igual la hora que le quede sacarse las ganas, y cuando se saque las ganas, verá qué quiere seguir haciendo. Sí, pero en el sacarse las... Sí. ¿Las ganas? ¿Y si ella no sabe que él sabe que ella ya sabe quién es él? Está bien, ¿cómo? Vamos de nuevo, a ver, vamos de nuevo. ¿Quieres que armar un PowerPoint? Sí, sí, ¿cómo? Porque, a ver. Claro, si ella no sabe que él sabe... Que ella ya sabe quién es ella. O sea, ella sabe si quién ella, es ella no sabe que él ya sabe que ya que ella sabe quién es él. ¿Quién es no, él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pero para que él sepa sí, que ella sabe que él sabe que ella sabe que es él, él tendría que saber que ella es ella. Claro, claro. ¿Sabrá? No. No, ¿sabe o no sabe? Miguel. ¿Cómo vas a ver? ¿Miguel era? No, Daniel. ¡Darío! Darío, para mí era Daniel. No, Darío. Ah, Darío. Darío
No, para mí no. Trabaja un montón, tiene hijos chiquitos, sí, llega cansado, no. Se mete, escupe un ratito virtualmente y se va a dormir. Y se va a dormir. Sí, 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 sí. Últimos mensajes. Claro, ella le quiere limar los callos de la obra, nada más. Exactamente. Pero señora, no es por ahí. El hijo del intendente comprándole la última MacBook para que esta escupa mirando al albañil. Claro, déjame de joder, claro. Dicen acá. Tal cual. Déjame de joder, a ver. Como varón, como ex albañil, como borracho, faldero, yo creo que la vieja, si ya le hizo la cabeza al pibe, ya tiene la mitad del partido ganado. ¿En serio? Sí, vos me calentas la oreja, cualquier tipo, o inclusive creo que hasta muchas pibas, le calentaste bien la oreja, ya tenés medio partido ganado. Sí, no pierde nada la vieja. Pero... Hola chicos, soy pintor de obra y doy fe que los albañiles y pintores nos encantan esa clase de mujeres clase A1. Y doy fe que más de uno ha gorreado a los dueños de las obras. Lo digo porque estoy en este momento gorreando al dueño de la obra que estamos pintando. No. En vivo. En este momento. No, o sea, mientras creer. Manda el mensaje con una mano, con la otra. No, bueno, no sé si está en este momento. No es literal. O sea, me parece que está en este momento en una relación con la... Che, hay que empezar ya más gente. Increíble. De servicio. A ver qué podemos remodelar por acá. Por favor, acá hay unas cositas. Últimos mensajes. Mira, a mí me preocupan tres cosas. Primero, que el chico sea tímido. Entonces, que en el momento de que ella lo encare, el tipo sea nada que ver a lo que venía diciendo por la web. Entonces, la frustración es de los dos, digamos. Segundo, si el guaso desapareció cuando fue padre, fue porque quería más a su familia y se nota que solamente estaba boludeando en el chat. Y tercero, Nardo, solta esa bolsa de cal que das vergüenza. No empieces a practicar por el roleplay de más tarde. Que se quede. Llega, bolsa de cal, te digo que hoy. Pero mira, no, hoy. El pero rey no gastemos. Del fratacho. No gastemos plata en una bolsa de cal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la bolsa de cal? Dios quiera, si alguien puede donar una bolsita de cal, haría esta negra muy feliz. Ahora no le quitemos el precio a los talones de Dario, ¿no? Porque qué lindo que te rasques la espalda con esos talones duros y fríos. Claro. Me olvidé la lista, sí. No hay drama, señor. Qué lindo. Bueno. Bueno, en YouTube la encuesta ganó el por 60% que vaya a buscar el albañil. Julián, ¿vos y qué le dé saliva. ¿Qué hace la señora? Yo deja diría, todo quieto, se la banca. Deseo para siempre. No, me gusta la idea esta de que, bueno, que lo llame a la casa por una obra. Pero que no le diga, Una macabra. Sí. Siempre lo más macabro te... ¿Pablo? Para mí yo tiene que ir a decirle quién es ella, tiene que presentarse, tiene que adoptarlo si es lo que quiere, tiene que llevarlo a la casa, vestirlo con ropa pato pampa. Claro. Exacto, tiene que peinarlo, bañarlo, pasarle la piedra pome en la cal, verlo, decirle amor... me cambias la lamparita del techo y verlo, hay que buscar escaleras, se sube en boxer, cambia la lamparita, ¿me entiendes? Tiene que vivir en boxer, se sube en culo. Exacto. Tiene que vivir toda la fantasía esta mujer, porque aparte no nos olvidemos que la fantasía va por dos caminos. Primero la cuestión del chat y después no deja de ser una fantasía el hecho de que ella sea rica y él sea muy muy pobre. Totalmente. Por más que uno lea más o menos, ha consumido todas las ficciones de el rico con la pobre. Sí. Al revés, la rica con el pobre. Soledad Silveira y Laporte, chicos. Sí. Pregunta acá. No vamos a pensar en la baja que ella va a sufrir dejando a su marido, la baja económica. Para mí no tiene que dejarlo al marido. Claro, yo digo que no lo deje. En ningún momento ella tiene que dejar al marido. Ustedes hablan desde el pecado. El Enrique ni se va a enterar. Que no lo deje, que viva la fantasía igual. Y de última, si lo quiere dejar antes que pase todas las propiedades a su nombre. Uy, no sé, tan así. No sé si tanto. Porque pobre guaso. Tampoco lo vamos a dejar a él sin nada, porque él será gris, pero tampoco es para para desbarrijarlo. Hay tres chicos ahí al medio. ¿Cómo le da el tiempo también para semejantes vidas paralelas con tres pendejos al medio? No, pero acuérdate que tiene como cinco niñeras. Ah, tenés claro. Claro. Es que ves. Tiene mucho tiempo al libre. La vida es mejor con plata. Sí. Sinceramente. Y Darío tiene que aprovechar y darse todos los gustos que no pudo darse en vida. Tomar muchísima cocaína, como dije hace un rato. No. Chicos, sí. Por favor, los fiscales. Ir a fiestas, ponerse glitter en la cara. Tenemos el último audio antes de que vayamos al último corte de Miguel. Miguel, ¿qué? ¿Opinando del caso? Yo creo que sí. A ver qué dice. A ver. Porque se van a decepcionar los dos. Ah, empieza acá. Ella no está enamorada. Está excitada, está caliente, tiene una un mundo en su cabeza hecho con esa persona. Una vez que tenga la primera relación,
Después ya no va, va a pasar la historia del albañil, va a pasar la historia del WhatsApp, ¿sí? Todo va a pasar la historia. Porque se van a decepcionar los dos, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Y a la hora de los hechos hay que demostrar todo lo que se dice. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y si no, y lo peligroso que puede llegar a ser que encima la primera vez si se da esto, el tipo le mete una sacudida, sí, claro, como mantel de domingo. Sí, claro. Esa mujer deja los campos, Pablo. Esa mujer, sí, deja todo. Deja todo. Chico, y no le importa, Pablo, más el cuerpo. O sea, se pone una faja y dice, vamos. Importa nada. Alta tres cosas en un bolso. Imagínate con el problema de autoestima. El albañil le dice, yo soy tu reina. Lo mira y le dice, qué bonita que sos. Imagínate. Porque aparte, ¿por qué habla así? La imagen es un horizonte de lejos, un camino recto, ¿no? ¿Me entendés? Él va. Con una bolsa de Portland y su casquito de albañil. Oh. Ella al lado, una especie de gran batón de lino, sí, un bolso con tres cosas y su corona de ex reina. Uy, los veo, viendo, los caminando hacia el horizonte. No, qué final. La imagen funde a negro. Ya está. Final. Una ya está. Producción de Adrián que Suárez. Que se prenda fuego, sí, todo, mamá. Ese. Tenés que intentar. Inténtalo. Dale, reina, que te escupan en la boca. Y sí, que te escupan realmente en la boca. Y después, bueno, mucho Listerine también, porque. Sí. Bueno. Este ha sido un nuevo hermoso caso de Eclipse. Hacemos el último corte en el próximo blog. Que con audios se van los vouchers para compras en Eclipse Sex Shop. Después vas con el voucher y elegís lo que quieras y te lo llevas con audios y obviamente tienen que estar siguiéndolos en las redes. Vamos y volvemos con más. Basta, chicos. Tranquilos todos. Esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta, chicos, por Las Sucesos. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años nos avalan en capacidad de provisión de materiales con el menor índice de faltante. Saniplas, stock al toque. Encontranos en Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y ahora visita nuestra nueva sucursal de Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al Mes Mundial de la Lactancia Materna con increíbles promociones. Biberón boca ancha y mamadera boca larga, línea Babelito, 15% de descuento. Producto Havent y Chico, al mejor precio. Lactancia Materna, el vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola de 1.25 litro de vidrio a solo 1.500 pesos en tu comercio de barrio más cercano. Con Coca-Cola, estamos juntos en todas. 1.500 pesos, precio sugerido, precio final sujeto a decisión del comerciante minorista. Válido en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Bariloche y General Roca. Desde el 15 de 5 del 24 al 24 del 6 del 24. Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-8888. Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Comechingones. Tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas. Y crédito Bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones, Maestro Vidal 1567. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Siete Sentidos te brinda experiencia e innovación en publicidad LED con el circuito de pantallas en vía pública más grande de la provincia de Córdoba y el servicio personalizado de los móviles LED. También, gracias a la fusión Siete Sentidos Multiled, ofrecemos seguridad y calidad a la hora de comprar o alquilar pantallas LED indoor, outdoor y rental LED. Colosal te brinda innovación y visibilidad a través de sus grandes formatos, monocolumnas, medianeras y formatos especiales ubicados en importantes sectores de la capital cordobesa. Somos una empresa que hace más de 15 años nos proponemos llevar tu marca al siguiente nivel. Siete Sentidos, Colosal y Multiled, juntos, más fuertes que nunca.
Frenar Repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados. En Zona Sur, Frenar Repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación YPF. Conoce más en @frenar_repuestos. El gobernador Martín Yayora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar el sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. ¡Nos vamos preparando! Señoras y señores, está casi todo listo. A vos, que llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para el asado listo. Señoras y señores, atención, que ahí viene. Atención, le pega Toria, la Toria, gol. ¡Gol! A vos, que te pusiste la 10, Toro te premia con una promo bien argentina. Juntás 5 orejitas y te llevas otro tetra de regalo. Sí, un 5 más 1 de selección. ¿Escuchaste bien? Además, escaneando el QR del envase, podés ganar televisores LED y chulengos para esas juntadas que son inolvidables. Toro, sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Cumplimos 2 décadas y lo festejamos con 2 ruedas. En Sume Salud llegamos a los 20 años y lo celebramos sorteando una moto. Participá, entra en nuestras redes y seguí los pasos. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto para participar. Sume Salud, 20 años junto a tu salud. La moto de tus sueños está en Yumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLRCongelados. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Los Ahordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Ahordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia.
Basta, chicos, por las sucesos. Bueno, chiquis, nos hemos quedado sin tiempo. Se tiene que ir el premio, los dos vouchers de Eclipse Audios. Quien los quiere, los escuchamos. Y nosotros ya les vamos a dar paso a la gente de Sucesos Deportivos y la cadena del gol. Está tu amigo Tomás Cepeda. Sí, claro, ya nos saludamos. Bueno, muy bien. Parece cuando viene en relator, tu hermano me dijo que no lo bardee cuando viene en su calidad de relator porque claro, una radio de fútbol. Sí, claro. Es como nosotros en Contra la Gravedad, no entramos ahí. Y se van a quedar porque hoy hay fútbol en las Sucesos, claro que sí. Ahora en 6 minutos. Ya se quedan con una transmisión como tiene que ser. Exacto. A ver. ¿Alguien le puede decir a Nardis que se deje de tirar la tierra de la planta carnívora que compró la semana pasada en el pecho? Lola va más tarde, hasta las 15:30 tiene acá. Y acá. Bueno. Participo por el voucher. Bueno, mamá, anotadísima, claro que sí. Acá nos mandan. Hola, necesito un premio de Eclipse porque tengo el anzuelo clavado. Bueno. Ana 852. Okay. Gracias. Ana 852, bueno. ¿Sabes qué? Te llevas el primer voucher de Eclipse. Muy bien. Te tenés que comunicar con arroba Eclipse Sex Shop que vas a tener tus datos. Se va el otro, se va el otro, se va el otro. Tommy Sopeda usa los elementos de la radio. No, dijimos que cuando viene como relator no se le puede decir. Tuya, No es culpa mía. Culpa vos abriste una puerta, me parece. Sopeda es tuyo. Sopeda es tuyo. Eso lo sabemos todos. Mira al Tommy. Quiero ese voucher de Eclipse porque hoy mi señora me dijo, esta noche te toca. No quiero caer con la mano vacía. Un abrazo grande, buen fin de semana. Sí. Nahuel 507. Nahuel 507, bien, ok. Anotadísimo. Hola, chicos. Participo por el sorteo de Eclipse. Hace como un mes y medio que no coloco la chauchosqui. Bueno. ¿Y tu nombre? ¿Y tus datos? Así no va a ganar. ¿Usó la expresión chauchosqui o me pareció a mí? Ok. ¿Cómo hago? A ver. Oh, lo crito con el albañil. Adrián 637. Okay. ¡Qué fuerte! Qué raro todo, pero bien. ¡Qué fuerte, Adrián! Bueno, estás anotado. Chicos, el nivel de calentura que me ocasionó este bloque, le pedí a la inteligencia artificial que me dibuje al albañil. Ay, a ver. ¿Y que nos mandó la foto? Oh. Porque siempre 5 para el peso, ¿no? A ver. Obvio, ¿no? Ay, no se escucha, señor. Pobre los Enrique. Pobre Nardo Enrique. ¿Pero por qué pobre? A ver. Hola, quiero participar por el voucher de Eclipse porque justo la semana que viene empieza una obra en casa. Y tengo miedo con todo lo que contaron. Sí, no es para menos. Mi nombre es Matías y mis últimas tres... El DNI son 885. 827, Matías, y sí, porque te va a venir un albañil, te va literalmente a patir el lazo de cierta forma, así que ganaste también, sos el otro ganador. Muy bien. Si algo aprendimos. Miguel, el rey del fratacho. No, chicos. Vamos. El sonido, ¿por qué? No, vamos a ir a Stack. Hay que darle pie a la transmisión deportiva del día. No, qué vergüenza. No se comporta. No, pone una canción al medio, Reni. Aparte, ahora viene gente bien, periodista deportiva. Claro. Dale, Juan Paredes en el control puesto en el aire y musicalización. Gracias por una nueva semana. Gracias, Julian Igna. Bueno, gracias a vos y a todos los bastachiqueros que siempre están ahí bancando. Grandes momentos vos hoy, ¿no? Grandes momentos. Tiraste cositas. Sí, y un beso a tu papá que estaba escuchando. Un beso grande. Bien, pobre hombre, dijo, a ver, voy a ver qué dice mi hijo en la radio. A ver, que ahí está el nene. Que se acuesta con los albañiles. No, de ninguna manera. ¿Querés decir algo más, Juli? No, nada de eso y gracias por las risas. ¡Ey! Muchas gracias a ti. Gracias, maravilloso Pablo Durio, por tu segunda semana completa en Basta, chicos. Che, y hoy especialmente gracias a la gente de YouTube que tocamos los 219 personas viéndonos. Muy bien. Bancando ahí todo. Nos gusta los viernes de Eclipse irnos tocados, ¿eh? Recuerden que si se perdieron el programa lo pueden reescuchar en Spotify. Tarda igual un día Spotify, así que es mejor en nuestro canal oficial de YouTube Sucesos TV. Quedan todos los programas de la emisora subidos ahí. Vamos a darle paso a la maravillosa transmisión del equipo de Sucesos Deportivos y la cadena del gol. Y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes con el señor Pablo Durio para hacer una nueva edición de Basta, chicos. Chau. Chau. Your ride, best trip.
waiting, waiting, commiserating. Say it ain't so.